las emergencias pueden ser imprevisibles, pero responder a ellas nunca puede ser improvisado. Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de 16 cuerdas. Estamos inmersos en este larguísimo puente de la Constitución y de la Inmaculada, pero nosotros aquí, como cada miércoles, estamos para traerles toda la información del mundo del boxeo. Así que, Rafa, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches y saludos a todos nuestros telespectadores. Bueno, pues este fin de semana ha habido muchísimos combates y boxeo del bueno. Entre otros combates, cabe destacar ese combate entre Miguel Ángel Cotto y Margarito, pero también se han disputado grandes combates fuera de Estados Unidos. Aparte de todo esto, bueno, pues también hemos tenido aquí en Cantabria una interesante velada, lo hemos dicho muchas veces, el boxeo amateur a nosotros nos encanta, y hoy vamos a tener con nosotros también esa importante velada que se celebró el día 2 de diciembre en esa bolera cubierta de Cueto, pero antes que nada vamos a irnos, como siempre, con todas las noticias del mundo del boxeo, tanto nacional e internacional, que nos trae Rafa. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues me gustaría empezar con el combate que ha habido este fin de semana, como bien decías, de Miguel Ángel Cotto con Antonio Margarito. Ha sido en el Madison Square Garden el sábado, día 3 de diciembre. El combate estaba en juego el título de WBA del peso super welter. Está en posesión de Miguel Ángel Cotto. Título que tiene desde el año pasado cuando ganó a Yuri Foreman. Y bueno, pues era su tercera defensa. Y bueno, pues delante tenía a Antonio Margarito, que llevaba ya cerca de un año inactivo. Y bueno, pues se esperaba un gran combate. Y finalmente ha sido un grandísimo combate, porque desde los primeros tres asaltos ha habido mucha intensidad, pero quizás la mayor parte se la ha llevado Miguel Cotto. Ha estado mejor de piernas, ha llevado mejor los desplazamientos, la ha sabido contragolpear muy bien y ha sabido manejar bien la distancia, pues ya que Margarito es más alto y tiene más envergadura que Miguel Cotto. Miguel Cotto, el planteamiento que han hecho en su esquina, creo que ha sido el correcto. Y bueno, pues el combate, aparte de la intensidad que hubo desde los primeros asaltos, ha habido un factor que sí ha condicionado a Antonio Margarito, que ha sido a partir del quinto o el sexto, ese ojo derecho, que ya se había hablado antes de la velada, que había tenido problemas con el cristalino después del combate con Pacquiao, después de aquella brutal paliza, porque fue una brutal paliza. Le ha ido pasando factura porque Cotto, a medida que ha ido conectando en ese famoso ojo derecho de Antonio Margarito, pues se ha ido inflamando mucho ese ojo. Llegó un momento que no tenía visión en el asalto número 9, ya el árbitro estuvo a punto de pararlo, pero ya en el décimo llamó al médico, el médico lo revisó y vio que Antonio Margarito ya no solamente no seguiría porque ya no pudiera, sino por su salud, porque ya anteriormente, ya sabes, Rafa, que tú bien lo has dicho, que le habían hecho varios chequeos médicos anteriormente y a eso le va pasando factura, y siempre hay que mirar la salud del púgil. Y yo creo que es lo correcto. Al final, victoria por KO técnico en el décimo asalto para Miguel Cotto, que retiene el título. Miguel Cotto, bueno, pues se ha dado ya una buena imagen después de los combates anteriores que hizo con Yuri Foreman, que parece que, y con Ricardo Mallorca, que estuvo un poco más soso. O sea, no le vi yo más activo que en este combate. Para mí ha sido uno de los mejores combates de este año. Bueno, yo te voy a decir, yo he estado viendo esa pelea, es una pelea que la semana que viene se la vamos a ofrecer a todos ustedes, Miguel Ángel Cotto Margarito, ese segundo combate de revancha después de la polémica que haya surgido en ese primer combate entre ellos dos.
Es cierto que durante los últimos meses ha estado muy condicionado Margarito, sobre todo con la comisión de boxeo de Nueva York, Atlética de Nueva York, porque no querían darle la licencia hasta no hacerle un examen exhaustivo de ese ojo derecho que tuvo que ser operado, tuvo una pequeña catarata y tuvo que ser intervenido. Bien, pues como les dijimos, a 72 horas de la pelea todavía no se sabía fijo si la comisión Atlética de Nueva York le iba a dar la licencia, al final se lo dieron. No sé si porque estaba bien o por los muchísimos intereses que se mueven dentro del mundo del boxeo. Lo que es cierto es que yo he visto un combate muy bonito en cuanto a lo que son las características de cada boxeador. Miguel Ángel Cotto, yo le he visto muchísimo mejor preparado que el anterior combate, con la diferencia de que en este caso Margarito venía de hacer 13 meses de descanso. Hasta que ese ojo no ha estado recuperado después de la operación, pues bueno, pues ha estado ahí como, vamos a ver, 4 o 5 meses inactivo y luego ha empezado a entrenar. Lógicamente, la falta de ring y encima 5 meses sin hacer nada se nota muchísimo. Pero dejando todo esto aparte, yo creo que el combate, para mí, podía haber seguido perfectamente si su estado de salud así lo hubiera indicado. ¿Por qué? Porque en el combate de Manny Pacquiao con Margarito tenía los dos ojos inflamados, tanto el izquierdo como el derecho, y cerrados. Sin embargo, aquí, cuando les ofrezcamos el combate la semana que viene, van a ver ustedes perfectamente cómo simplemente tiene el ojo derecho cerrado, efectivamente, no presenta una inflamación enorme, pero sí cerrado, pero el ojo izquierdo tiene una visión perfectamente. Quiero decir con esto que muchísimos combates se terminan con una de las partes, o el ojo izquierdo, el ojo derecho, o el pómulo de los boxeadores inflamados, y se ha llegado perfectamente a los 12 asaltos. Aquí, bueno, pues los médicos han tenido miedo de que ocurriera algún accidente. No lo entiendo. Si tú le has dado licencia para pelear, no pasa absolutamente nada. Si no, en el momento en que habéis dicho que sí al combate, tenías que haber dicho con todas las consecuencias. Lógicamente, Margarito se ha quejado con toda la lógica. Yo tengo un ojo cerrado, pero el ojo izquierdo le tengo perfectamente bien. Y no sé por qué en el décimo asalto, faltando nada más que 2 asaltos, me paran la pelea. Pero bueno, son criterios que la semana que viene lo veremos. Sí, que son lo que dices, que han tenido miedo y por eso han parado el combate. Yo creo que después ya de este combate, yo creo que Antonio Margarito tenía que ir pensando en una retirada ya. Yo creo que Antonio Margarito, lo único que puede conseguir siguiendo peleando al nivel que está él, que está peleando con lo mejor de la élite, lo único que le pueden propinar es que con otro contrincante pues, la salud le empeore. O sea, pueda tener un desprendimiento de retina total y perder el ojo o quedar ciego de los dos ojos. Yo creo que yo para mí se tendría que retirar, para mí. Ahora voy a hablar de Felix Sturm y Martin Murray, que han peleado el sábado en Alemania. Bueno, el combate, pues yo esperaba más de Felix Sturm, ya que es el campeón de la WBA, del peso medio. Y bueno, pues el favorito es él, obviamente es el campeón y es el púgil local, peleaban en Alemania. Y la verdad que es que me ha sorprendido el aspirante Martin Murray, porque aparte de que tiene un palmarés que no acredita a nadie de entidad en su palmarés de gente conocida, sin embargo ha ido a pelear a Alemania y lo ha dado todo. O sea, bueno, también luego todos bien sabemos que en Inglaterra no te dejan salir fuera si no hay unas garantías. Pero Martin Murray en Alemania lo ha hecho muy bien, le ha puesto en apuros. Al final el combate ha estado muy intenso, combate nulo. Combate nulo en casa del alemán, ya sabemos lo que es, obviamente. O sea, yo, hombre, estando en Alemania es muy difícil ganar. A no ser que sea por KO, es muy complicado allí ganarle y más a Felix Sturm. Yo creo que este hombre, Felix Sturm, lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir. Creo que este boxeador ya su época buena ha pasado, ya tiene 34 años. Creo que debe ir pensando ya en pelear con alguien de más entidad. Lleva muchos años evitando a gente muy buena. Yo desde que peleó con Javier Castillejo en el 2007 no le he vuelto a ver con nadie de entidad. Está evitando a gente de la división como Maravilla Martínez, Piroj, Danny Gale, o podría pelear mismamente con Gregor Proksa, el polaco. Pero yo me imagino que tanto él como su entrenador o su promotora querrán proteger bien ese título y dirán que, bueno, mientras esté en Alemania, pues bueno, irán aguantando y ir haciendo caja. También, yo lo entiendo, pero vamos, yo creo que este boxeador, el momento que le crucen con alguien de estos que he nombrado, yo creo que le van a ganar porque las dos últimas actuaciones con dos púgiles ingleses ha estado muy ajustado.
Bueno, en cuanto a boxeadores nacionales, pues hemos tenido una salida hasta Finlandia. El boxeador español José del Río, campeón de España, bueno, pues se desplazó hasta Finlandia, como les digo, para pegarse con Yoshi Koivula. Al final, bueno, pues ha sido derrotado a los puntos ampliamente por decisión unánime y, bueno, pues al final se ha traído una derrota. La verdad es que era un combate complicadísimo, bueno, pero José del Río, aparte de eso, no le salió el combate y, bueno, pues ha venido con esa derrota desde Finlandia. Pero nos hemos dejado, Rafa, un combate importantísimo también que se disputó este fin de semana y es el combate que enfrentaba a Brandon Ríos por el Campeonato del Mundo con John Murray. Sí, el campeón de la WBO del peso ligero. El campeón era Brandon Ríos, es el Brandon Ríos, pero en el contrincante que tenía que con él, el inglés John Murray, como bien has dicho, tras el pesaje, Brandon Ríos no logró dar el peso. Entonces, si retenía el título, tenía que dejarlo vacante. Y si lo perdía, pues hombre, obviamente quedaba en manos del inglés. Pero al haber ganado Brandon Ríos, que ha ganado por KO en el asalto 11, ahora tiene que dejarle vacante. Porque como no dio el peso, hay sanción. Y la sanción es dejar el título vacante. La verdad que yo, por lo que me he podido informar, yo no he visto el combate de Brandon Ríos con John Murray, pero por lo que he oído, Brandon Ríos ha sido muy superior a John Murray. John Murray lo tenía muy difícil con Brandon Ríos. Era un pugil bastante pegador, viene a ganar a Urbano Antillón y yo creo que John Murray pues lo tenía muy complicado. Es un pugil que en Europa es muy bueno. Es un pugil de mucha entidad aquí en Europa porque ha peleado ya con gente buena como Kevin Mitchell, entre ellos, Jonathan Taxton, bueno, pues ha peleado con gente ya bien rankeada, pero claro, en el momento que cruzas el charco y vas a Estados Unidos, y más con Brandon Ríos, que es el número 2, pues yo creo que hay muchísima diferencia. Bueno, lo que pasa es, lo hemos comentado y muchos de ustedes ya lo saben perfectamente, cuando se pacta en un peso y más un campeonato del mundo, pues tienes que dar ese peso en la báscula y en caso de que uno de los dos, en este caso el campeón Brandon Ríos, no da el peso, automáticamente es desposeído de su título. Pero, lógicamente, el desembolso de los promotores ya está hecho, ya está vendido todo lo que es el combate y entonces se tiene que disputar ese título, con la diferencia de que si es el aspirante el que gana, pues se lleva ese cinturón y si es el campeón el que gana, como ya está desposeído desde el momento del pesaje, bueno, pues ese cinturón queda vacante para volver a disputarle. Así que vamos a cambiar ahora y nos vamos a ir a boxeo. Aquí otra vez tenemos el día 17 de diciembre una nueva velada de Daniel Rasilla Senior, en la que vamos a ver una velada mixta, amateur, neoprofesional y profesional. En este caso, quédense bien con lo que les voy a decir, es el día 17 de diciembre. El sitio, el pabellón Pedro Velarde, pero ojo a la hora, las 7 de la tarde, ¿puede ser un poco pronto? Pues no, yo les explico. La intención del promotor es que, lógicamente, pues en esas fechas pues tenemos las agendas muy, muy dilatadas en cuanto a cenas, compromisos de Navidades, están muy próximas las fechas estas de Nochebuena, estamos hablando ya del 17 de diciembre. Y bueno, lo que se pretende con esto es dar una velada a las 7 de la tarde para que a las 9 de la noche más o menos, bueno, pues la gente pueda disponer ya de su tiempo para hacer lo que más les convenga. Y como les digo, bueno, pues hay un combate de cadetes, 3 combates de amateur, todos buenos, y luego tendremos ese combate de neoprofesionales nuevamente a Sergio García. Le van a tener ocasión de ver dentro de un rato porque le vamos a ofrecer la velada que se disputó en Cueto, como les digo, a este chavalito del gimnasio Kron, que bueno, es una maravilla, pero es que además lo que me está dejando con la boca abierta es que ya está empezando a saber llevar los tiempos. En algún momento se ha dejado llevar, pero bueno, lo hablaremos después, pero la verdad es que está sorprendiendo a muchísima gente porque tiene una salida muchísima y bastante amplia, Rafa. Sí, no, yo he tenido ocasión de verle varias veces y además el ritmo le gusta ponerle él en el cuadrilátero y eso también cuenta mucho y a la hora de también cuando el combate se decide por puntos, llevar la iniciativa es muy importante y aparte que es un boxeador que te pelea tanto arriba y abajo, boxea muy bien golpeando abajo también, entonces eso también cuenta mucho porque desfonda a sus contrincantes. Lo bueno que él lleva el ritmo y luego las cualidades técnicas que tiene y que imprecisa muy bien los golpes y que es muy joven. Bueno, y el combate de fondo, bueno, pues lo que hemos hablado ya en programas anteriores, ese combate entre Daniel Lacoba Rasilla y Eloy Iglesias, un púgil que está rankeado el número 3 detrás de Rubén Nieto y que se las va a poner muy, muy difíciles a Rasilla porque viene con todas las ganas del mundo, lo hemos dicho, 21 años, un chico que ha estado pues en la selección durante 2 años, ha hecho 65 combates de amateur,
8 combates de profesional, solamente ha perdido uno con Alex Bon. Y bueno, la verdad es que viene a Santander con muchísimas, muchísimas ganas. Pero bueno, aquí tendremos a Rasilla Rafa para intentar salvar este escollo, que es muy importante, ¿eh? El principal favorito es Dani Rasilla, obviamente. Es el campeón, el actual campeón de España, ya ha disputado varios europeos. El favorito es él. Lo que pasa es que Eloy Iglesias se juega mucho el día 17, cuando venga a pelear con Daniel Rasilla, puesto que derrotar aquí a Daniel Rasilla, a él se le abrirían muchas puertas. Como bien decías en programas anteriores, Dani tiene mucho que perder, ¿no? Y Eloy Iglesias tiene mucho que ganar. O sea, Eloy Iglesias viene aquí a codearse con Dani Rasilla, pero sabe que para él venir aquí, y si por lo que fuera, bien por lo que sea el combate, si le saldría bien a Eloy Iglesias, le abriría muchas puertas porque está peleando con el actual campeón de España. Bien dicho, no hay título en juego, pero eso sube, aparte, le sube mucho la moral. Y más para un chavalito de 21 años. Así que recuerden, día 17 de diciembre, pabellón Pedro Velarde de Maliaño, y la hora muy importante, las 7 de la tarde. Y como siempre, y ya viene siendo habitual, bueno, pues el promotor Daniel Rasilla Senior, en este caso, bueno, pues quiere siempre que 20 de ustedes, 20 de los telespectadores de Canal Cantabria que siguen este programa, bueno, pues vayan in situ gratis a esa velada para ver cómo se desarrolla todos estos combates y ese combate de fondo. Y para ello nos ha pasado 20 entradas como esta que les estoy enseñando y mostrando ahora. Las vamos a dar en 10 lotes de dos entradas, o sea, para que no vayan separados, sino que vayan cada uno con su pareja o con el que más les guste, 10 lotes de dos entradas. La pregunta, como siempre, muy sencilla. Les vamos a preguntar fecha, lugar y hora donde se celebra esta velada del 17 de diciembre. Se lo repito, escriben un correo poniendo fecha, lugar y hora donde se celebra esta velada del 17 de diciembre y lo mandan a esta dirección. Tienen ustedes aquí en sus pantallas programa 16cuerdas@hotmail.com. Ya saben que entre todos los que nos envíen las respuestas acertadas, bueno, pues sortearemos estos lotes de entradas y espero que uno de ustedes, que sean de los agraciados, pues disfruten de esta espectacular velada. Dime, Rafa. Y animar a la gente a que acuda a esta velada, porque el combate semifondo de Sergio García promete mucho, y ya el combate de fondo no digo nada, ya porque el campeón de España, el actual campeón, Daniel Rasilla, que es el número uno del peso superligero, va a enfrentar con el número tres, Eloy Iglesias. Es un combatazo y yo creo que la gente que pueda ir debería asistir, porque va a ser todo un espectáculo. Bueno, pues vamos a irnos ya con el boxeo que les tenemos preparado hoy. Como les digo, este fin de semana pasado, el día 2, pues se celebraba en la bolera Mateo Grijuela, perdón, Mateo Grijuela no, la bolera cubierta de Cueto, pues una velada interesante, entre otras cosas por el cruce de los contrarios entre boxeadores de Cantabria y de Vizcaya. Y vamos a tener aquí ocasión de poder verla entera, desde el primero hasta el último de los combates. Estamos viendo aquí en la esquina al púgil del Club Olímpico Barquín Damián y al púgil que viste de rojo, Ibón de Vizcaya. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla y que espero que disfruten con ella porque, bueno, hubo combates interesantes en ella y yo pude disfrutar y espero que ahora lo hagan ustedes. Bueno, como siempre ahí estamos viendo, como les digo, pantalón negro, raya blanca, el púgil de Barquín Damián y el púgil con atuendo rojo, cinchonera roja no, porque en este caso la llevan los dos, pues el púgil de Vizcaya. La verdad es que este combate, a mí este púgil en particular, Damián, creo que tiene que afianzarse un poquitín, tiene que creérselo un poco más. Es un chavalito que ya le he visto en dos ocasiones, creo que esta es la tercera vez que le veo y a medida que vayamos viendo el combate, creo que tiene que estar un poquitín más seguro de lo que hace, se le ve un poquitín siempre reacio a la hora de sacar las manos y bueno, pues debería de ir cogiendo un poco más de aplomo, más seguridad a la hora de sacar las manos, Rafa. Además es que fíjate la diferencia de envergadura que tiene con el contrincante de Vizcaya. Eso si aprendiera a manejar muy bien ese directo de izquierda, yo lo que estoy apreciando aquí en las imágenes es que lanza el directo de izquierda, pero ese directo de izquierda hay que lanzarle convencido, lo que dices. Hay que entrar con todo. Y además es que es un muchacho que debe medir 1,90. Yo he sido compañero mío de gimnasio y es un muchacho muy alto.
La envergadura condiciona. Con esa envergadura el contrincante apenas se tenía que meterse en la corta distancia. Ese directo, como bien te digo, Rafa, tenía que lanzarle con contundencia. Sí, seco. Pero tiene que acompañarle, como le acompaña bien con el paso, ese pasito adelante de esa pierna izquierda, pero si te fijas, le lanza sin contundencia. Hay que lanzar ese golpe metiendo bien el brazo, metiendo el hombro y fijarse bien de piernas. Y apoyando bien esa pierna izquierda que apoya el directo de izquierda, pero si fíjate, es que lanza el directo de izquierda ya no solo para tocar al contrario, y eso le pasa como ahora, como no llega, lógicamente cuando recoge la mano, el contrario, que tampoco, ya te digo, es un chavalito nuevo, tampoco es que esté muy vivo y tenga mucha categoría, vamos a decir, por decirlo de alguna manera, bueno, pues aprovecha para contragolpearle, pero la verdad es que con esa envergadura que tiene, lo que dices, pues debería de prodigarse más en el directo, pero proyectando un poco más el cuerpo hacia adelante, ¿ves? Es que es un directo que apenas llega ya la está recogiendo, ¿no? Sí, entonces, que tiene que llegar con todo. Lo que pasa, lo que dices, que son pugiles muy nuevos. Faltos de experiencia. Eso es, faltos de experiencia. Pero bueno, mira, el pugil de Vizcaya también, pues al ser más bajito, yo lo que estoy viendo, que pues eso, intenta jugar con la cintura porque la envergadura de Damián te condiciona en un combate. Pero claro, luego otra cosa, pues claro, como son tan nobles. ¿Sabes cuál es el problema aquí? Yo lo que le veo a este chico, en este caso a Damián, tiene que cambiar el chip. Parece más que está aguanteando, porque si te fijas, tanto, mira qué contra acaba de mandar ahora, o sea, mete el directo y mete la contra. Está muy precavido. Sí, pero parece que es que está aguanteando. Mira qué directos. O sea, esos directos no se pueden meter. Así ese directo tiene que entrar, o entra o no entra, pero hay que meter la mano rápida y sacarla. Sí, convencido. Y claro, lógicamente, ya te digo, yo esta es la tercera vez que le veo y es que creo que tiene el mismo chic que cuando está en el gimnasio. Guantea. Y entonces esto no tiene nada que ver. Esto hay que decirle, que me imagino que os lo hayan dicho 20.000 veces, que esto es un combate, que hay que poner un poquitín más de carne en el asador, hay que intentar jugársela un poquitín, que hay que intentar cambiar manos, pero lo que hay que hacer es, lógicamente, meter golpes con contundencia. Me imagino que Charlie ahí, el preparador que tiene ahí en la esquina, ese hombre que tienen ahí con esa chaqueta azul, es uno de los hombres de confianza del Club Olímpico Barquín, bueno, pues se lo dirá en cada momento, pero bueno, es muy difícil cuando un pugil no goza de esa seguridad encima del cuadrilátero, fíjate ese directo que le llega, es casi imposible con la envergadura que tiene el pugil vasco, que le llegue ese directo de izquierda y sin embargo no llegue el de Damián, pero bueno. Lo que decía es que saca las manos muy precavidas, yo a veces parece, da la impresión de que está más pendiente cuando lanza el golpe de recogerle rápido que de impactar en el rostro del contrincante. No, si es que no quiere, mira, fíjate ahora, ha lanzado dos manos y no ha llegado ninguna, se conforma con mantenerle lejos, fuera de distancia. Lógicamente, si no te acercas, por mucha envergadura que tengas, tampoco llegas tú, mira esas dos manos. No, es que no llega. Está llegando más el de Vizcaya cuando lanza algún ataque, ha llegado más. Ahora, lo que dices, que es que con un directo de izquierda, con la envergadura que tiene, es muy difícil que te llegue. Fíjate que acaba de lanzar dos directos de izquierda al aire y todavía le ha faltado como 30 o 40 centímetros para llegar al rostro del boxeador vasco. Mira. Y le ha llegado, le ha vuelto a llegar otra vez. Yo no, es que es un boxeo que no entiendo. Y luego que ahora se ha puesto como a esquivar ahí por la cintura. Con esa envergadura no tiene que apenas usar la cintura de nada. Si lo que tiene que estar pendiente es eso, continuamente directo. Si con el directo y la contra no tendría que tener problemas con este contrincante. Mira, así según están, hay directo y contra. O con el directo, poniendo tú el ritmo, llevando la iniciativa. Lo que dices tú, poner un poco de carne en el asador. Poner el empeño, ¿no? Intentar llevar la iniciativa. Y que es un combate de boxeo. Claro, eso es. Es un combate de boxeo y en este caso, bueno, tampoco vamos a hablar también, no me voy a centrar exclusivamente en el boxeador de aquí, el boxeador cántabro. Me voy a centrar también en el boxeador vasco, que está haciendo prácticamente lo mismo, parecido. Está haciendo esos movimientos de esquiva de cara a la galería, porque esquiva desde lejos, no se mete en corto, y aparte, si esquiva y no mete manos, pues tampoco sirve para nada. Es un asalto de guantes por parte de los dos. Ninguno de los dos está haciendo nada por intentar ganar la pelea. Y bueno, de cara a la galería, bueno, pues la verdad es que el espectador, bueno, pues se aburre porque no porque los boxeadores sean malos, al contrario, bueno, hay que tener, como digo siempre, un par de ellos bien puestos para subir al ring, y desde aquí no decimos ni mucho menos que no lo tengan, no. Pero que tiene que Damián cambiar el chip, simplemente porque es un boxeador que se cubre bien,
pero bueno, que tiene que prodigarse más, que tiene que echar ese pasito adelante y hay que meterse más en corto para intentar llegar al público. Fíjate que dos manos le ha metido el boxeador vasco, pero es que apenas le ha acariciado, porque ha sido dos manos que, como diciendo, bueno, te dejo, te poso el guante, pero no le ha hecho absolutamente nada, porque es que pegan sin efectividad los dos. Además que por parte de los dos pues es un combate muy igualado, pero claro, no siempre van a boxear así. Vendrá un contrincante con 4 o 5 peleas y te vendrá, pero ya, pero bien, un poco ya curtido. A lo mejor son gente que ya bien, va bien posicionada y a lo mejor te puede poner más complicado el combate. Ahí estamos viendo en la esquina ese hombre de gafas, el director del gimnasio Lopa Box, personaje conocidísimo aquí en Cantabria, tenemos unos boxadores, aquí tenemos a Charlie, bueno, que le estará diciendo por lo que te estoy diciendo, hay que pegar, hay que meterse. Que se prodigue un poco. Que se prodigue un poco. La diferencia, antes estábamos hablando, yo puedo hablar de boxeadores nuevos, y un boxeador nuevo no quiere decir que no pegue, ojo, un boxeador nuevo, lo que estamos hablando muchas veces, bueno, pues es que pues no tiene esa gama de golpes bonita, puede meter golpes a lo mejor con unas trayectorias distintas, porque lógicamente todavía no tiene esa técnica para meterlas, pero ojo, hay boxeadores con un combate, con dos, con tres, que son súper agresivos. Pero o sea, se supone que también cuando suben a un cuadrilátero es porque están preparados para subir, ¿no? Sí, preparados sí. Lo que pasa es que luego, yo por ejemplo, la primera vez que he visto a este hombre, a Damián, fíjate, ha metido ahí tres directos, ahora sale y luego, lo que estamos hablando, tiene una envergadura enorme y entonces ha lanzado tres directos y cuando ha ido a golpear, la contra de derecha le ha pegado sin estirar el brazo, ya estaba encima del boxeador vasco, luego encima que tira el golpe sin fuerza, pues todavía menos fuerza, porque no dejas extender el brazo completamente. Pero lo que estamos hablando, hay boxeadores que incluso no han peleado nunca, como te digo, que salen la primera vez al ring y se comen al contrario. Tampoco vamos a decir que vayas a lo loco. No, eso no. Pero hay que dar un poco más porque bueno, el público... Hay que dejar buena imagen. Claro, sí. Y el público que está ahí ahora en el recinto, lo mismo que, bueno, pues ahora los espectadores están viendo el combate, bueno, lo están viendo desde sus casas, pero la gente que ha ido ahí al recinto y ha pagado el dinero, bueno, pues le gusta distraerse y también le gusta ver pues una gama de golpes. Y si no lo tienes, como estamos diciendo, pues por lo menos ese ápice, ese poquitín de agresividad. Te dice, mira, es un debutante, pero el hombre lo ha subido, lo ha dado todo y le he visto buenas maneras, ¿no? Me ha gustado, ¿no? Sí, que deje buena impresión. Yo, para mí, el combate muy igualado, ¿eh? Sí, bueno, si es que... Igualado, es que, para vamos. No puede, tanto, ya te digo, estamos hablando de Damián porque es el que más nos toca a nosotros, pero que lo he dicho, el otro contrario, pues apenas está haciendo nada tampoco. Y bueno, además que es que los golpes que están llegando... Es que no pueden hacer daño a nadie. Claro. Te digo, porque es que están muy lanzados con una fuerza casi nula. Y apenas están llegándose al rostro. Los golpes son mínimos. Es decir, está muy igualado. Yo, el combate, muy, muy igualado. Porque el de Vizcaya, eso es lo que dices. Tampoco se ha prodigado tampoco a entrar en la corta distancia. Uh-huh. Damián le está llegando con algunos golpes, pero casi todos se estrellan en las guardias. No hace falta ni que se estrellen tan siquiera. Luego esta gente tiene un vicio y les pasa a muchos boxeadores. Cuando te tiran el directo, te le tiran al guante. No, el directo hay que tirarle a hacer daño, hay que tirarle a la cara. Que llegues con más fuerza o menos fuerza, pero el directo hay que tirarle a la cara. Hay mucha gente que tira el directo a los guantes, se conforma con estar tocándote en el guante. Y eso no sirve absolutamente para nada. Tú fíjate, el 90% de las veces... En el guante no puntúa. No, claro. pero intenta hacer daño. Mira esos cambios de manos. Por ejemplo, ahora están haciendo cambios de manos. Bueno, vale, están desarbolados uno y otro, o lanzan los golpes a la desesperada. Como te digo, no tienen una técnica, pero bueno, por lo menos sacan manos, ¿no? Intentan hacer algo, que es lo único que se les pide. La verdad es que, bueno, pues el público vio este combate como un mero trámite. Lo bueno que tampoco, por lo que he visto, tampoco el árbitro ha tenido que intervenir, apenas. No, porque tampoco... Porque si encima, que no sé, si se han pegado, se han dado poco, si tiene que intervenir continuamente el árbitro, todavía se pone más feo el combate. Claro, pero bueno, no ha intervenido porque tampoco, como tampoco se han dado golpes fuertes, pues tampoco se han llegado a meter al cuerpo a cuerpo. Pero ha habido siempre, muchas veces, combates, tú, Rafael, lo sabes, que se agarran mucho y entonces ya el árbitro pues se convierte en el protagonista y bueno, pues ya, pues eso le gusta todavía menos a la gente. Bueno, pues combate nulo. Correcto. Yo creo que no merece otro calificativo. La verdad es que es una pena, ya te digo, porque esto es un chavalito. Espero que él, cuando vea el combate, bueno, pues creo que puede dar más de sí en el boxeo con esa envergadura que tiene. A poco que le eche un pelín de garra y se tire para adelante, pues creo que tendrá mejores resultados. Bueno, pues aquí estamos viendo este segundo combate. Este es Aner. Ahora ya nos han pasado la imagen. Este es Guillermo Jorrín, del gimnasio Kron.
un buen boxeador, un boxeador que gusta al público. Esta es la diferencia, mira, las dos caras de la moneda. El otro es un púgil que le cuesta entrar en corto, que le cuesta meterse, y Jorrín es un púgil que no le cuesta nada. Claro, es un púgil guerrero que le gusta ir para adelante. Y enfrentado a un hombre, fíjate qué envergadura, este Aner de Vizcaya. Y bueno, pues vamos a ver el combate este, digo, porque ya te digo que la gente tiene muchos seguidores, este Guillermo Jorrín. Vamos a ver, porque fíjate la envergadura, además es un púgil que salía muy bien tapadito, el peleador vasco, y tenía un directo de izquierda, boxeaba en línea, y boxeaba muy bien, dentro de lo que era la línea, fíjate dónde lleva la mano derecha, y cómo impulsa ese, fíjate qué diferencia este directo de izquierda, impulsa metiendo el hombro un poco hacia adelante, apoyándole un poco, flexionando la rodilla, qué diferencia de directo, que aunque los dos son altos, pero este Aner, pues mete muchísimo mejor el golpe, apoyándose bien en lo que es toda la estructura, ¿no? Aparte que después del directo he visto que ya ha metido varias combinaciones de contra y crochet de izquierda. Después de lanzar varias veces el directo, pues bueno, pues combina con series. Yo creo que bueno, pues el de Vizcaya, pues obviamente es el púgil con más envergadura. No le interesa quedarse la corta distancia con Jorrín, porque ese terreno obviamente es de Guillermo Jorrín. La corta distancia, y aparte que tiene muy buena cintura. Bueno, ahí estamos viendo como siempre como Jorrín llevando el peso de la iniciativa, del combate, eso no... No es cosa que no sea habitual en él, es que es una persona que siempre, mira qué croches le ha metido ahora el boxeador vasco, ese directo de izquierda, se prodiga mucho ese directo de izquierda, y Jorrín aquí en este combate le he visto un poco lento, fíjate, eso de quedarse ahí no, si tú haces una esquiva y puedes fintar, te puedes llevar el golpe, pero porque estás fintando, lo que no puede ser, yo no he entendido nunca eso de quedarte con la guardia cerrada sin contragolpear y claro, quedarte esperando a que te metan golpes, no sirve para nada. Sí, tiene que esquivar y que golpear. Exacto, como el boxeador vasco en ningún momento quiere meterse en corto, gira una y otra vez alrededor de Jorrín, mira, intenta meter sus golpes, ese croche de izquierda ha entrado bien ahora por parte de Jorrín, pero bueno, él está haciendo su pelea, bien subidita las manos y no acaba de encontrar el sitio, Jorrín. Lleva pocos combates, ¿no? Me decías, el boxeador vasco. El boxeador, ¿no?, vasco lleva dos combates. Bueno. Eso es por lo menos lo que me decía Jorrín, pues un poco antes de empezar la velada, cuando estaban en el pesaje, dos combates, pero ya le dije, bueno, puede ser una persona con dos combates, pero que tenga cierta experiencia ya dentro del gimnasio. Pero se le ve tranquilo. No, sí. Es que es lo que bonito que está haciendo el combate, porque Guillermo Jorrín es un púgil que tiene siempre la iniciativa, pues siempre va para adelante, tiene buena cintura y le gusta someterte al ritmo, pero lo estoy viendo que el boxeador vasco de momento está aguantando, está dando la talla. No, o sea, y está metiendo esas manos que están puntuando una y otra vez, claro. Yo le veo a Jorrín un poco más parado que otra vez. Fíjate, ese quiebro de cintura que ha hecho y ese crochet en largo que ha tirado apoyándole con la pierna izquierda demasiado lento. O sea, le veo en estos primeros compases de este asalto, no le veo fresco de ideas, tarda en reaccionar y entonces eso está condicionando. Fíjate cómo le ha hecho el quiebro y a la izquierda y se ha ido a la derecha porque el boxeador vasco sabe perfectamente, mira, otra vez le ha entrado ese directo de izquierda. Son golpes que aunque no son contundentes, pues van puntuando poco a poco y la verdad es que este asalto, pues para mí se le ha apuntado el boxeador vasco más que nada porque Jorrín no ha encontrado esa distancia, se le ha visto falto de ideas. No ha sabido entrar en corto, no ha sido explosivo como otras veces. Otras veces sale sí. y mete las manos con una rapidez y una contundencia fuerte. Sin embargo, esta vez, no sé, parece como si no estaría seguro a la hora de lanzar las manos. Quizás lo que hablamos muchas veces, que todos los contrincantes no son iguales. Cada contrincante es diferente. Y también es que este boxeador tiene mucha más envergadura que Jorrín. Eso ya te condiciona, te obliga a entrar más en la corta distancia. Bueno, pues entramos en este segundo asalto. Como les digo, esta es una velada que se ha hecho el viernes pasado, el día 2 de diciembre, en la bolera cubierta de Cueto, y que hoy pues Canal Cantabria le trae a todos ustedes para que disfruten también del boxeo nuestro, del boxeo de aquí, del boxeo de Cantabria. Mira qué manos está metiendo ahí el boxeador vasco, la verdad es que estaba bien tapadito ahí Jorrín, pero bueno, de vez en cuando, si te mete 3, 4, 5 manos y entran 1 o 2, bueno, pues son puntos que se van subiendo al marcador del de Vizcaya, y mira cómo Jorrín ahí, esa manera de fintar, o sea, ha bajado las manos, las lleva abajo, fíjate cómo las lleva, deja la cara y se pone a fintar, pero le veo muy, muy lento, no sé si tendría algún problema, no desconozco, pero no es el Jorrín explosivo, eso que se mete en corto y de repente te sorprende con 3-4 manos seguidas. Yo, ¿no?, cuando lo he visto con Diego y con Jefferson, pues yo lo he visto muchísimo más explosivo y procurando
llevarles contra las cuerdas, pero este boxeador, el de Vizcaya, no le está consiguiendo llevarle a las cuerdas. Y ahí es el terreno de Guillermo Jorrín, la corta distancia, pero es que el púgil vasco me está gustando, sí, porque mira, lo hace mira, muy mira, bien, mira, mira, mira qué mira, combinaciones ha metido. Ha tres metido manos ahí, ha metido cuatro, pero tres manos que han entrado, otra que ha entrado ahora, otra izquierda, otro derecha. Sí, sí, que digo, son golpes que van puntuando. Otra directo de izquierda, ya te digo, y es que está metiendo combinaciones de cuatro o cinco manos que están entrando, sin embargo, de vez en cuando se lleva una de Jorrín, que ya te digo, ese croche que le ha metido por volado ahí por encima, pues ha entrado, pero claro, son las esporádicas, han puntuado claro, también, claro, son esporádicas. Hay que ir sumando los golpes y de momento el de Vizcaya ha metido más golpes, entonces bueno. Y luego estamos viendo un chavalito, es lo que te hablaba antes, dos peleas. Y no se embarulla con él, que es lo bueno. Está tranquilo, dentro de lo que es estar ahí encima de un ring, está tranquilo, está haciendo el combate que le interesa, mira qué bien ha flexionado el tronco hacia atrás. Es un boxeador que dentro de la altura que tiene y dentro de la poca experiencia que tiene, pues boxea en línea, a mí y me gusta. Y tiene buena guardia, ¿eh? Sí. Se cierra bien la guardia y se quitan bien los golpes. Son boxeadores que ya te digo, cuando llevan unas cuantas peleas es muy difícil entrarles. Mira pues qué bien ha entrado ahora ese croche de Jorrín. Y Jorrín ahora se está prodigando más, pero claro, también lo que hablamos. Se ha llevado ese claro, pero al entrar también de Aner, y ahora están intentando hacer ese cambio de manos. Lógicamente, en el cambio de manos, cuando están en corto, pues beneficia a Jorrín, por eso rápidamente el boxeador vasco da ese pasito atrás, intentando buscar su distancia, que es lo que sale de la hacer. Línea de tiro. Esto es un boxeo, como he dicho siempre, el boxeo amateur es para inteligentes, el boxeo amateur y el profesional. Y bien, hay que cambiar manos, hay que recibir, porque lógicamente no vas a quedarte sin recibir, pero lógicamente a ser posible lo menos, ¿no? Claro. Y entonces es lo que está haciendo el boxeador este de Bilbao, y lo que está haciendo es el combate que le interesa a él. Mira qué bien le ha metido ahora ese gancho, y no acabo de ver a Jorrín. Está deambulando. Está costando. Está deambulando, se llama deambular por el ring, anda, las manos van abajo y no acaba de encontrar esa distancia con este hombre. Ya te digo, no sé exactamente cuánto mediría, pero un 80 y mucho, si no llegaba a un 90, sí que lo medía. A Jorrín sí le está costando entrar mucho en este combate. Es que es lo que hablamos, que los contrincantes te condicionan. Yo, el muchacho este, Aner, lo está haciendo muy bien. No se está embarullando, está haciendo su boxeo, porque obviamente, al tener un contrincante más bajito que tú, que te quiere meterte en la corta distancia para meterse a tu terreno, a veces puedes caer en la trampa y entrar al cambio de manos con él, pero no es lo que nos está haciendo. Bueno, pues vamos a entrar en este último y decisivo tercer asalto y vamos a ver cómo se las ingenia Jorrín, porque ya te digo, mira, como una y otra vez, es que como un martillo esa izquierda, además de llegarle, cuando no le llega, le incordia, le interfiere en la manera de pensar de Jorrín, no acaba de encontrar ese hueco para intentar meterse, mira que dos golpes no llegan contundentes, pero te marcan, ¿sabes? Y entonces eso puntúa. Ahí estamos viendo, ya te digo, pues como una y otra vez intenta meterse en corto, se queda, que es lo que no entiendo. Si te metes en corto, finta, saca manos, pero no te quedes parado, que le ha metido ahí ese gancho, no ha entrado con contundencia, pero se queda ahí a intentar que el boxeador vasco saque las manos para dejar el hueco e intentar meter las suyas. Pero sí, lo que dice, no le veo a Guillermo Jorrín no en este combate. Fresco, no está fresco de ideas. No, le está no faltando sé. La continuidad que tiene en otros combates. La verdad que, bueno, también no hay que menospreciar al contrario, porque es que el vasco lo ha hecho muy bien. O sea, es que si tu contrincante está jugando sus bazas bien y a ti no te salen las cosas como te tienen que salir, ahí, pues ahí han metido esas dos manos ahí Jorrín, como le amaga con esa izquierda para meterle esa contra arriba, pero le está respondiendo también el boxeador vasco una y otra vez, no se desencaja, te quiero decir, se sigue ahí en su línea. Es como una bicicleta, esas, como digo yo, de piñón fijo, continuamente hay. Él sabe su guardia arriba, sabe lo que es el boxeo de él y no se sale del guión. Fíjate que contra ahora, que contra y cómo. Es que fíjate cuando lleva las manos Jorrín. ¿La has visto? Sí. Otro directo de izquierda por parte del boxeador vasco y le está esperando esas manos abajo. Además, en un momento dado, pues puedes estar bien cuando estás fresco de ideas, pero es que en este caso le veo espeso, no se mueve. Sí, no, y entonces, no. Claro, cuando el boxeador vasco le tira a la izquierda, más del 80% de las veces le sorprende, le llega, ¿no? Entonces no tiene por qué exponer así la... Mira, otra vez, sí, no, exponer así la cara delante de la guardia del boxeador vasco, porque hoy, o sea, en este caso el día 2 que se celebraba esta velada, no estaba al 100%, o por lo menos
este boxeador no se le daba, no había manera de, no. De intentar. Sí, le ha metido golpes esporádicos, pero no es ese boxeo contundente, ese boxeo que puede llegar a hacer daño al boxeador vasco y que ponga la marcha atrás y le dé un poco de aire a Jordín. Le ha faltado la explosividad de los otros combates, no le he visto yo aquí explosivo. Pasa que, como digo, también es que el contrincante tiene su mérito, lo que ha hecho, tiene dos combates, ha sabido aprovechar sus dotes boxísticos, oye, ha aprovechado y ha manejado bien su diestra izquierda y ha sabido combinar golpes. Es que hay que... Tú fíjate, el boxeo es de inteligente, como dices. Sí, sí, está lanzando ese directo de izquierda desde lejos, flexionando esa rodilla izquierda para apoyar el golpe, pero en el momento en que Jordín se avanza hacia adelante, simplemente tiene que bascular, sin mover las piernas, bascular el cuerpo hacia atrás y le deja fuera de distancia. Jordín, como siempre, muy deportista. Sí, sí, ya lo he visto, que muy deportista. Chaval, ¿no? Muy deportista, y está con Víctor Iglesias, preparador de gimnasio Kron. Y bueno, no se puede pedir más, ya te digo. Yo desconozco si es todo causa de que el contrario no se le ha dado o si tendría algún problema. El físico no le veía con plenas facultades. Le he visto hasta cansado un poco a veces en este último asalto, con las manos abajo. Pero bueno, ahí tenemos el veredicto. Vencedor a los puntos, Aner, de Vizcaya. Bueno, yo pienso que no hay nada que objetar. Sí, el veredicto ha sido correcto. Sí, porque ha metido más golpes y obviamente, bueno, pues se ha llevado el combate. Pero... Muchos directos y muchas manos que le ha metido, que le han ido llegando. Algunas series incluso de dos, tres manos que le ha metido. Bueno, pues aquí tenemos a otro de los boxeadores también muy queridos aquí en Cantabria. Manu, apodado El Canario. Rafa. Sí. Enfrentado a Kerman. Este boxeador, Kerman, era el que tenía que pelear con Sergio García, pero parece ser que la categoría del rival de Sergio García, el que le han puesto, es muy superior a este, y entonces este le han preferido, bueno, pues para Manuel Canario. No estoy de acuerdo, porque creo que tanto este boxeador como el que pelea después con Sergio García, son dos muy buenos boxeadores y es una piedra de toque durísima también para Manu. Claro. O sea que, para mi gusto, nada tiene que menospreciar este boxeador con el boxeador que le toca a Sergio García. Bueno, porque aparte que a Manu Canario también le gustará tener contrincantes que te hagan trabajar duro, ¿no? Sí, o sea, sí, obviamente, sí, tú eres boxeador y vas a los campeonatos de España y a los regionales, te gusta siempre codearte con alguien bueno, claro. Bueno, a ver, de momento, a ver cómo va viendo este combate. Bueno, como siempre, Manu muy bien tapadito, como es habitual en él, las manos bien arriba, intentando mover ese directo de izquierda para intentar provocar, pues como siempre, al contrario, el Kerman este muy bien tapado. Y bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando la pelea, porque Manu es una persona que además va entrando poco a poco en la pelea, va cogiendo... Y... Mira qué croche de derecha se acaba de llevar ahora Manu. Y que además es un muchacho que lleva buen ritmo, Manu, en los tres asaltos. Me refiero que está muy, él se prepara muy bien en el gimnasio, tiene una muy buena preparación y luego los combates pues, da batalla y él luego que no baja el ritmo en ninguno de los tres asaltos. Es contundente y aparte que se quita muy bien las manos. Bueno, pues la verdad es que en estos primeros compases, bueno, el combate quitando esa manita que le ha metido a ese croche, le ha metido Kerman al boxeador cántabro, bueno, pues está viendo confrontaciones, intercambios de golpes por las dos partes. Y bueno, hace poco estuvimos hablando que estuvo en Asturias, hizo una buena velada con Nelson, o sea, un buen combate con Nelson, un hombre que estaba clasificado para las Olimpiadas de 2012. Y bueno, pues la verdad es que llega a este combate pleno de facultades y bueno, y muy seguro de sí mismo, ¿no? La moral muy alta. Sí, sobre porque todo. Esos combates... Pues sabes combates que has peleado con un boxeador que va a las Olimpiadas y eso te sube mucho la moral. A mí me gusta Manu porque es contundente, ya te digo, que todos los saltos no baja el ritmo, la intensidad, lleva la iniciativa, se quita bien las manos y golpea muy bien abajo y arriba. Uh-huh. Combina muy bien los golpes, es contundente. Bueno, pues aquí Kerman, pues lo que está haciendo es esperar. Hemos visto ahora cómo ese directo de izquierda de Kerman llegaba al rostro de Manu, y bueno, pues está expectante, esperando, está llevando el peso del combate, la iniciativa a Manu, y él está boxeando, intentando, esperando a que saque las manos Manu para intentar contragolpear, intentar como ahora, ese golpe que no ha llegado por parte de Kerman,
intentar llegar al rostro, al torso de Manu, pero bueno, un primer asalto igualado, igualadillo. Han cambiado los dos muchas manos y ha estado bastante igualado. Y ha habido intensidad un poco en los golpes y... Sí, ha habido algunos golpes de Manu, ha habido dos croches de derecha muy contundentes por parte de Kerman. Pero bueno, también Manu ha tenido sus opciones, ha metido también las manos ahí. Estamos viendo aquí la esquina. Un mítico del arbitraje, Bermejo, mucho tiempo presidente. Andrés Ruiz, gran boxeador, le conocen todos ustedes, muchos de los telespectadores, hermano de Gerardo Ruiz, el que ayuda ahí en esa esquina al hombre que vemos bajar ahora, a Gringo. Lleva muchísimos años Gerardo Ruiz, bueno, pues Andrés Ruiz, un gran boxeador que ha dado muchas noches de gloria y muchas tardes de gloria al boxeo cántabro. Bueno, pues vamos a meternos en este segundo asalto. Vamos a ver cómo se desarrolla. Sale Kerman intentando apabullar y rápidamente cómo contragolpea a Manu. No se quiere quedar atrás. Mira qué bien esa manita abajo al hígado, cómo ha fintado. Además, es lo que tiene que hacer, prodigarse también en esos golpes abajo que hacen muchísimo daño. Además, Manu no tiene problemas en cambiar golpes. Enseguida ha contragolpeado rápido y se ha salido de las trayectorias de Kerman. Y ha salido fuerte Kerman en este segundo asalto. Pero bueno, a ver, a mí acaba pasando el asalto si sigue con la misma intensidad o acaba imponiendo Manu su boxeo. Mira, ahí cómo se queda, como el boxeador vasco se queda, mete esas manos, esas opciones de directo y contra Manu. Y bueno, parece que intentaba espolear un poquitín más el boxeador vasco, pero le ha frenado muy bien en esa salida, intercambiando esas manos Manu Canario. Y bueno, pues como digo, de momento muy, muy igualados los dos boxeadores. Sí. Y vamos a ver, ya te digo, si Manu mete ahí unas cuantas series para que se vaya decantando el combate a su favor. Vamos a ver cómo se queda ahí en las cuerdas, intentando esperar a que contragolpee Kerman para intentar meter sus manos una y otra vez. Mira que muy bien ahora esa salida, ese croche de izquierda de salida de Manu. De momento Manu está metiendo mejores golpes en este asalto que Kerman, de momento, De momento me está gustando más. El asalto de Manu ha llegado con mejores manos que Kerman, aunque Kerman, pues bueno, se está intentando meter la corta distancia, intentando embarullar un poco a Manu. Pero bueno, muy bien Manu, abajo y arriba. Esa mano que le ha entrado ahora abajo y arriba, un gancho de izquierda a croche. Y bueno, ya te digo, a mí el combate, pues es un combate igualado. Y ha llegado ahora ha llegado Kerman, sí. Pero bueno, enseguida rápidamente contragolpea, mira, ese croche de Kerman también saliendo, ese gancho de Manu. Pues son combates bonitos, son combates que al público le gusta, es lo que hablábamos antes. Podrá gustarte más un boxeador menos, pero lo bonito, la diferencia es que sales a darlo todo al ring, ¿no? O sea, con cabeza, ojo, se trata de ir a lo loco. Y Manu lleva mucha gente detrás suyo y aparte que es muy batallador y no tiene problemas en cambiar manos como estamos viendo y bueno, no en este combate, en muchos anteriores que yo le he visto es un boxeador que presenta batalla y la verdad que, bueno, de momento este segundo asalto, para mí de momento Manu, le están metiendo mejores golpes ahí. Es un boxeador que tiene ciertas garantías, sabes perfectamente que te va a quedar bien en cualquier velada. Y es veterano ya, sí, claro, y eso ya te quieras o no, ya le he pausado hasta arriba en el ring, ya se nota la veteranía, ya los años. Ese croche que ha metido ahora Kerman, de salida, ya te digo, bueno. Pues eso, como te digo, es un boxeador muy querido aquí en Cantabria, es un boxeador que ya lleva pues, unos años de experiencia, tiene ya unos cuantos combates, es un boxeador que da la talla siempre, en cualquier velada, por eso boxea tanto en las veladas de Barquín como en las veladas que hace también Rasilla, eso es un gente querida aquí dentro del boxeo, y como hemos dicho, pues hace pocas semanas también se desplazó, lo mismo que Jorrín, hasta tierras asturianas, hicieron los dos una sensacional pelea, en este caso a Manu le dieron perdedor, parece ser que se habría merecido algo más, y en el caso de Jorrín pues ganó a los puntos, pero bueno, son boxeadores que se prodigan, o sea que están peleando continuamente, o bien en Santander, o bien en Asturias, o bien en Bilbao, y eso es bueno porque van cogiendo muchísimo rodaje, y eso es lo que pasa, que gana al público con ello. Claro, y sales fuera también. Y... Mira que qué salida este tercer asalto, se han intercambiado ahí manos de salida, mira qué bien ahora ese gancho por dentro por fuera de Manu, y Kerman ha salido a intentar, bueno, pues ha pegado abajo. Vaya contra ahí, de Kerman, Ahí le ha conectado bien a Manu Canario y ha salido fuerte este tercer asalto, han salido batalladores. Kerman es un intercambio de manos de uno y otro. Mira ahí cómo también ha entrado esa mano, ahora también se ha llevado esa contra por parte del boxeador vasco,
pero cómo repica también Manu. Y bueno, pues el combate está bonito, está vistoso, sí. Porque están siendo los tres asaltos hasta el momento bastante igualados por parte de los dos. Y bueno, pues si uno mete unas manos, el otro responde y rápidamente es contragolpeado una y otra vez por uno u otro contendiente. Y bueno, pues el público le gusta, como te digo, este tipo de combates. Hemos visto ahora cómo ha mentido esa mano Kerman por fuera al rostro de Manu. Está apurando ahora Kerman, ¿eh? Está apretando más, ¿eh? Sí, se está yendo, asalto está... se está yendo un poco encima, está pisando más el terreno de Manu, que se está dejando llevar ahora, e intentando esperarle. Mira cómo ahora se va a las cuerdas y ahí, bueno, pues en esos intercambios de golpes, ahí ahora acaba de llegar también otro del boxeador vasco. Ahora bien, esas dos manos, fíjate que bien ahora abajo al hígado y arriba Manu. Y la verdad es que, mira, otro directo de izquierda. Está muy igualado, está muy igualado el combate, está muy bonito. Están poniendo el empeño los dos boxeadores, lo están dando todo y cualquiera de los dos se puede llevar el gato al agua. La verdad que muy bien, el combate, mucha intensidad. El primero ha estado bien, pero el segundo, bien, y este tercero, perfecto. O sea, muchos intercambios de golpes muy buenos y... Está prodigando mucho Manu, está prodigándose mucho también, me gusta, está metiendo manos tanto arriba como abajo, eso es muy importante. Y parece ser que ahí tenemos que el boxeador vasco tiene un problema en el labio inferior. El árbitro Rubén llama al médico para que le eche un vistazo a ese labio, que parece que presenta ahí una pequeña hemorragia. No importante, está simplemente sangrando por el labio, pero no creemos que tenga nada importante, porque llevan el protector bucal y bueno, será... Se habrá mordido o se habrá hecho cualquier cosilla, pero vamos, que apenas, fíjate, hasta el mismo boxeador está diciendo que no hay ningún problema. Que él quiere seguir, claro. No. Pero vamos a verlo, ya te digo, el doctor ahí mirando, limpiando bien, qué es lo que se tiene que hacer. No hace mucho estuve hablando con el padre de Chema, estuvimos viendo, él había visto un combate igual que yo, en la que sube el médico a ver al boxeador y sin mirarle tan siquiera, sin pasarle el algodón, dice que no puede seguir, eso es vergonzoso, hay que hacer como ha hecho este hombre. Subir, limpiar la sangre y ver efectivamente cómo es el corte, porque no se puede parar un combate a un boxeador que se ha preparado para ello sin ninguna razón. Fíjate qué intercambios, ahora Manu ha salido, parece ser que intenta rematar la faena, o eso cree él que el boxeador de Bilbao, bueno, pues puede estar dañado, pero bueno, hay que tener muchísimo cuidado con esos intercambios, porque a veces cuando uno piensa que tiene el boxeador más o menos metido en cintura, pues te salen golpes como ese crochet que se acaba de comer ahora y como algunas otras manos más que te sorprenden y que puntúan y que luego a la larga, bueno, pues en las cartulinas pesa. La verdad es que muy igualado, está Vaya. Perfectamente Kerman, no, ya te digo que no le ha impedido nada en absoluto esa parada que ha hecho el árbitro para que le mirarían en la esquina. Él está totalmente entero, mira cómo ataca, sí. Y una y otra vez le cierra en corto, busca meter en las cuerdas a la espalda de Manu y bueno, pues la verdad es que ha sido un combate bonito, ha sido un combate vistoso. Muy bueno. Creo que todos los aficionados que estuvieron allí en esta bolera cubierta de Cueto, pues disfrutaron con él. Como digo, Manu es un boxeador muy querido aquí en Cantabria y que siempre da espectáculo, ¿no? El veredicto. Bueno, vencedor a los puntos Kerman. Yo creo que el combate está igualado, no voy a entrar en historias con el tema arbitral, simplemente he visto un combate más bien igualado y bueno, para mi gusto habría estado bien un nulo, sí, habrían ido contentos los dos boxeadores. Tampoco había creo perdido. Que Kerman ha metido muchas manos, pero creo que también Manu ha metido Manu las suyas, pero bueno. Sí, que no estaba derrotado Manu lo había hecho bien también, está igualado. No, han tenido sus opciones cada uno, pero bueno. Yo creo que también un nulo había entrado perfectamente, pero bueno, no vamos a entrar en batallas de nada. Nulo y se acabó. No hay nada más que decir. Estoy de acuerdo. Vamos a ver ahora este combate que enfrenta a Diego del Gimnasio Olímpico Barquín, enfrentado a Saúl de Vizcaya. Bueno, pues fibroso. Sí, está fibroso. La genética que tienen, Sí, la mayoría de esta gente. Tienen una calidad muscular todos y además suelen estar muy finos, porque a nada que se entrenan, bueno, pues no sé por qué, la genética, la vascularización, las venas y todo se les marca muchísimo, porque es genética en ellos, sí, se les tiene personas de color. Y bueno, pues se enfrenta a Diego,
Bueno, pues un hombre que también, no sé exactamente ahora, no lleva muchísimas peleas, pero tampoco excesivas. No sé si llevará donde de 7 o 8 peleas, no lo sé exactamente. No podemos dar un número exacto. Eso es. Pero bueno, es un boxeador que está en alza y vamos a verle enfrentado a este boxeador. Mira, esto es un combate a mí que me gustó y me sorprendió mucho el boxeador vasco. Estaba ahí agazapado. Con ese pierna derecha adelantada, se habrán fijado ustedes que es zurdo. Y bueno, estaba, fíjate qué mano le ha metido sí. ahora a Diego, le ha metido ya dos, tres manos en este poquito asalto que llevamos y yo creo que le desconcertó de salida. Fíjate cómo le pone esa mano derecha y luego le remata por debajo. Era rápido, además. Este primer asalto que estamos viendo me ha impresionado. El pugil de Vizcaya, porque es que aparte de ser zurdo, fíjate qué movimientos tiene y se pone la mano izquierda arriba, pero la otra con la derecha continuamente punteando y se queda dentro. Mira esa contra de izquierda que y la media ahora, cintura que tiene perfectamente. Y mira, Diego, es que la verdad es que yo creo que le sorprendió. Mira esa mano que metió muchísimas abajo, le amagaba continuamente con esa derecha poniéndosela por delante y de repente le metía ese gancho al plexo, no al hígado, al plexo, al centro ahí, y le hacía daño. Mira que ahora ha llegado esa izquierda de Diego y como una y otra vez pues le esperaba, le intentaba sorprender a la contra, el boxeador vasco, e intentando acortar esas distancias, intentando buscar esa entrada, pensándoselo, mira cómo que bien ha entrado ahora ahí, ha entrado ahí, esa contra y cómo rápidamente ha basculado el tronco hacia atrás y se ha quedado fuera de distancia otra vez. Ahí ha llegado Diego, pero también ha contragolpeado otra vez el pugil vasco. Dos manos también de... ¿Sabes a quién me parece el pugil vasco así usando? Tiene un aire así peleando a Maravilla Martínez. Así. ¿Por las manos, dices? Sí, por el posicionamiento de la mano derecha un poco más abajo y la izquierda arriba. Así el posicionamiento parece, bueno, pues un estilo, Igual es que y la media cintura hacia atrás. La cintura cuando mete esas manos hacia atrás, la verdad es que es un boxeador, ya te digo, que me sorprendió porque bueno, no es normal ver a boxeadores amateur haciendo ese tipo de guardia, ese tipo de boxeo, fíjate, completamente parado, esperando. Y además es que en la mayoría de las ocasiones, no en todas, se queda y además le sale bien. Sí, aparte que ya le he visto que ha aganchado varias veces, además... media cintura y rápidamente contragolpea. Es que tiene muy buen boxeo. Y aparte que es zurdo, más complicado todavía de dar. Lo más importante es lo que dices, Rafa, que es muy rápido. Mira qué contravuelta con esta. Contravuelta a meter ahí este pugil. Y no se queda contra las cuerdas. Ahí es que no, yo le veo muy bien al pugil vasco. Me está gustando bastante. Me ha sorprendido. Sí, no, a mí me ha sorprendido el día de la velada y ya te digo, y Diego, muy serio, bien plantado ahí, bien tapadita las manos, intentando cerrarle, buscarle, intentando ver sus opciones, pero es que es un boxeador complicado. Difícil y complicado de boxear, y claro, estamos hablando, ya te digo, que Diego no lleva muchísimas peleas y claro, te sale un boxeador de esos con unas cuantas peleas más, bueno, pero es que aquí tienes que pensar, joder, de repente se te cubre un tío zurdo, te baja las manos, te echa el cuerpo hacia adelante, te espera, no se mueve. La verdad es que emplea mucho la cintura. Este primer asalto le ha sorprendido, sí. Sí, aparte que bascula muy bien, media cintura, rápidamente contragolpea y con un gancho y tal, ¿no? Yo le veo ahí tranquiluco, Sí, no, sí, no. Se le ve que se dosifica bien, espera a meter sus golpes. Estos son parte de los acompañantes del equipo vasco. Estuvieron ahí en ese sitio durante toda la velada. Y vamos a ver este segundo asalto, ya te digo, porque me ha gustado muchísimo el boxeador vasco, me ha gustado Diego, porque siempre va bien tapado, es un boxeador serio, pero me ha gustado, te digo, porque me ha sorprendido. Vamos a ver ahora a Diego, si apura un poco las acciones, vaya contra que le acaba de meter ahora. Esa contra está continuamente martillándole ahí, está continuamente llegando y eso no va puntuando. Y mira, ves, hace el amago de Diego de atacar, pero no encuentra la opción, no encuentra la oportunidad de, mira, otro directo de izquierda, de derecha en este caso, porque es zurdo, le llega al rostro de Diego. Y bueno, la verdad es que una y otra vez está pasando el tiempo y le está complicando, otro directo de derecha que llega y mira, se queda fuera de distancia, no acaba de encontrar la distancia
y bueno... No pues, consigue llevarle a las cuerdas, se sale rápidamente, mira qué contra, ¿eh? Y vuelve con el directo. Era directo de izquierda lo que le ha metido, y rápidamente como entra a golpear. Fíjate que además que Diego, que es una persona que saca muchísimos golpes en corto, sí. y me está sorprendiendo porque... Porque no le consigue arrinconar. No le consigue arrinconar, mira cómo ha hecho ese desplazamiento hacia atrás de cintura y le ha dejado fuera de distancia, con qué sangre fría le espera. Y con manos y abajo. Y está intentando... Pues claro, Diego sabe que cuando entre se va a encontrar una mano, por eso no se prodiga mucho a la hora de entrar. Y como el boxeador vasco, bueno, pues está haciendo el combate. Como le espera para contragolpear y todo. Está haciendo el combate que le gusta. Ahora sí ha llegado, no muy contundente, esa derecha de Diego cuando se ha lanzado al ataque. Pero se mueve muy bien, se desplaza muy bien y enseguida le deja fuera de distancia. Mira esa... Está esperando ahí para contragolpear, sí, ¿eh? Esa ahí, derecha abajo. Mira qué rápido cómo ha ganchado. Sí. Ahora también ha entrado ese directo tímido de Diego. Y bueno, la verdad es que ya te digo... Que le ha sorprendido y aparte que le está intentando arrinconar y no puede con él, ¿no? Sí. Porque no le consigue arrinconar en las cuerdas ahí. Es que es complicado, ¿eh? Ahora ha tirado ese manotazo ahí, que no, eso no sirve absolutamente para nada, el boxeador vasco. Y bueno, ahí tenemos a Ibáñez, que le está diciendo que no le aguante el brazo por detrás al boxeador vasco. Y la verdad es que una y otra vez... Mira, por ejemplo, ahora ese directo y esa contra tampoco le han llegado. O sea, las ha esquivado muy bien Diego, que está intentando buscar. Esa es la opción de Diego, meterse ahí en corto, porque ahí es donde se embarulla el boxeador vasco. Sí, que tiene que cambiar manos. Y es donde tiene opciones él. Mira ahí, qué llegado, bonita ahí. Esa mano... Esa contra ahora de derecha de Diego, y es que no hay otra, hay que meterse en corto para intentar buscarle, para no dejarle cómodo, porque como le dejes pensar, ese es el problema. Que no esté cómodo encima del cuadrilátero, claro. que no le dejes pensar y... Mira cómo rápidamente Diego le suelta, y otra vez le va a llamar la atención Alberto Ibáñez, ya son dos le dice, con esa, porque sujeta, en este caso, al boxeador de Cueto, a Diego... Y no le deja moverse. Rápidamente Diego levanta los dos brazos en cruz, como diciendo, yo no estoy agarrando, estoy totalmente limpio, pero es el boxeador vasco el que le sujeta por detrás. Lo ha hecho varias veces, el pugil vasco golpea, se agarra, pero ya cola los golpes. Sí, ya los golpes han entrado y ya han puntuado. Se agarra y... No, la verdad que sí, a mí me ha sorprendido también porque... Tiene un boxeo muy difícil, aparte que es zurdo, y eso también te condiciona. Vamos a ver este tercer asalto, ya te digo, porque está complicado el combate. Mira qué salida de Diego, no ha cambiado el golpe, le ha ido a saludar el boxeador vasco y no le ha saludado, no tiene obligación ninguna, pero bueno, no le ha saludado y se ha lanzado rápidamente a intentar meterle una serie de golpes que le ha sorprendido en la esquina ahí contra las cuerdas. Y bueno, vamos a ver si puede sacar partido Diego de este tercer asalto, ya te digo, porque el combate le llevaba complicado y la verdad es que el boxeador vasco cuando una y otra vez no se acelera, hace su boxeo. Ahora se está metiendo ahí en corto y se está embarullando un poco, pero bueno, en ese caso a Diego le beneficia que se venga adelante, que se venga arriba el boxeador de Vizcaya. Mira cómo están ahí sujetos, Alberto no interviene porque simplemente están apoyados uno con otro, lógicamente mientras no estén agarrados ni problema. Mira, vaya contra, ¿eh? Vaya dos, directo y contra. Primero le ha entrado el directo y luego le ha estallado ahí la contra. La verdad es que está metiendo golpes buenísimos este boxeador y bueno, lleva el combate. Mira, otro croche por arriba, no acaba de encontrar la distancia. Y mira, ahora sí le ha entrado esa derecha, pero no era muy contundente, pero no importa porque al final lo que se trata es de puntuar, intentar meter los golpes como sea. Mira, ese golpe también de croche también ha entrado por parte de Diego al boxeador de Vizcaya y hay que prodigarse, ya te digo, porque se está yendo el asalto y el combate le lleva complicadillo el boxeador de aquí, ¿eh? Sí, no, es que el vasco está imponiendo su boxeo y no se está embarriviando, no se está quedando a la corta distancia y eso... De momento el pugil vasco, yo he visto en los antiguos asaltos que ha metido muchísimos diestros y contras y eso, a medida que va pasando el asalto, puntúa muchísimo. Y aparte que no consigue arrinconarle en las cuerdas. Y ahí ha habido ahí un cambio de manos por parte de los dos que no ha llegado ninguno, ni el vasco ni el cántabro, no se han llegado a alcanzar. Mira qué dos manos ahora, la verdad es que otra vez le ha metido directo y contra el boxeador de Vizcaya y ahora otro directo de derecha. Están entrando manos muy claras por parte del boxeador. Mira, ahora...
amonestación para el parte de Alberto Ibáñez. Y bueno, esto condiciona un poco más este asalto, pero la verdad es que está, ya te digo, el combate está muy 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 difícil para Diego ahora con esta amonestación. Vamos a ver, ya te digo, porque mira, ahora es Diego el que le sujeta la cabeza y le dice a Alberto Ibáñez que levante la cabeza, cuando hemos visto perfectamente que ha sido Diego el que le ha puesto el brazo por encima, pero bueno. Mira, una y otra vez, ahora intenta por las acciones, ha llevado esa derecha, también Diego ha metido ahí dos manos al rostro del boxeador de Vizcaya. Y rápidamente ha contragolpeado. Y rápidamente de Vizcaya, ¿eh? Pues ha contragolpeado también, porque sí, bueno, ya sí. Te digo, es muy rápido, mira cómo se lo piensa ahora para entrar, termina el combate. Y que no ha tenido problemas en intercambio de manos, no, el pugil vasco, ¿eh? Ninguno. No, no, se ha quedado porque no ha tenido problema, ninguno. Porque yo he visto que ha metido muchos golpes, ¿eh? El pugil de Vizcaya, ¿eh? Muchísimos. Ha metido muchísimas, vamos muchas a ver, contras y directas. Vamos a ver, ya te digo, porque ahora esa amonestación que le ha hecho le condiciona. Realmente, realmente creo que las manos más claras las ha metido el pugil de Vizcaya, pero esa amonestación pesa mucho. Sí, es un punto que te quita. Y dos, me han dicho a mí. ¿Dos? Sí. Ganador Diego. Sí, ganador a los puntos Diego, y bueno, la verdad es que ganador a los puntos, bueno, pues por ese asalto. Bueno, pues vamos a ver aquí, esta velada servía también como homenaje a este hombre, a Julio Gómez, y bueno, había diferentes estamentos, ahí tienen a Uco Lastra, pues bueno, se rindió homenaje a Julio Gómez Pando, al cual se le entregaron varios trofeos por su larga carrera como boxeador, disputó 126 combates como amateur, consiguiendo la medalla de bronce en el Boxan de Santander en 1981, logra las medallas de oro en Turquía, plata en Italia y Grecia. En 1983 tiene un importante triunfo en Italia. En 1984 se proclamó definitivamente, o se consagró, vamos a decirlo de alguna manera, porque acudió a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Rafa. Fíjate. Y además, después de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, fue también medalla de oro en Francia y también en Atenas. Creo que la verdad es que ha sido uno de los mejores boxeadores que ha tenido esta región. Y aquí su hermano, hemos visto como diferentes personajes del mundo del boxeo, este es su hermano, que le entrega también una placa. Creo que es un hombre, ya te digo, que se lo merece. Es un homenaje el que le han hecho en el Club Olímpico Barquín, pero que también ha estado también en el Ayuntamiento, ha estado también el Club Olímpico Barquín, ha estado entregando también, como han visto ahí, Cecilio Uco Lastra, que fue campeón del mundo, no nos olvidamos de él nunca, por muchos años que pasen, fueron épocas de gloria del boxeo cántabro que no se pueden olvidar jamás. Y luego, bueno, pues se ha subido también, pues, Barquín, y después en este último lugar, pues ha salido el hermano. Vamos a hacer una pequeña pausa y rápidamente volvemos con todos ustedes.
Que las emergencias pueden ser imprevisibles, pero responder a ellas nunca puede ser improvisado. Bueno, pues ya estamos de vuelta con todos ustedes, ya saben, la publicidad manda y vamos a ver esta última parte de la velada. Nos quedan todavía dos combates, el combate de Cristian Torre y también nos queda ese interesante combate por ver de nuevo a este hombre, a Sergio García. Y bueno, pues ya tenemos ahí a los boxeadores. Cristian Torre, el hombre que tanto tiempo ha estado en la selección nacional, campeón de España actual del 2011, vestido con ese equipaje azul y pantalón negro, enfrentado a Javier de Vizcaya, un púgil ya conocido de Cristian Torre, también conocido también de Iván Torres, un púgil que también peleó hace tiempo con Iván Torre, es muy rápido, pero bueno, aquí como siempre tenemos, bueno, pues a este hombre, a Cristian Torre, que tiene una rapidez, como hemos hablado muchas veces, de combate, se tapa muy bien, mete unas series muy bonitas, además es el, yo digo, el boxeo amateur por excelencia, ¿no? Tiene un boxeo olímpico, el olímpico. Ritmo de combate, sí. Entrar, salir y contragolpear rápido con dos o tres golpes, salirte y volver a contragolpear, es lo bonito. Sí, a mí el boxeo olímpico que tiene Cristian me gusta mucho porque es un boxeador de ritmo, de continuamente de contundencia y castigo, continuamente, pero con ritmo de combate, con buenos desplazamientos. Mira, si hay boxeadores que se les puede poner perfectamente la etiqueta de amateur, o sea, de lo que sería el boxeo amateur, sería este hombre y Rafael Balita Lozano, un hombre que durante toda su vida, incluso, bueno, hizo algunos combates de profesionales, pero realmente donde él ha dado toda la talla ha sido en el boxeo amateur. Bueno, pues Rafael Balita Lozano, que tantas veces también nos ha representado en Olimpiadas, y este hombre, Cristian Torre, bueno, pues yo creo que es el boxeo amateur por excelencia. Marcar, salir, pegar. O sea, no... Y que no te peguen. Eso es. Ir puntuando e ir convenciendo a los jueces que están en silla. No, además, la verdad que muy... Muy rápido, fíjate, el contragolpea, ya saben que lo hemos dicho muchas veces en el boxeo amateur, eso que tienen ustedes ahí, bueno, pues los guantes rojos y los guantes azules, ven que llevan una parte blanca, lo hemos dicho muchas veces, es lo que vale cuando tú golpeas con esa parte, con la parte blanca, no sirven los manotazos, quiere decir que un golpe que se meta con la parte interna de la palma no debería subir al marcador. A veces no debería, otras veces sube, depende de quién sea el árbitro, pero bueno, es la parte blanca la que realmente, según el reglamento, es la que puntúa bien. Pues ahí tenemos como una y otra vez Cristian Torre agobia, al contrario, fíjate qué bien cómo se revuelve ahí Javier, la verdad es que es un boxeador serio, y son boxeadores, además que parecen auténticos rayos, porque tienen una chispa los dos, porque son pesos bajitos,
Y los combates de ellos, te quiero decir que no se agarran para nada. No. Es todo intensidad. Ritmo de combate, eso es. Intensidad y continuamente intercambios de manos, golpes. No hay ni agarrones ni nada. Es lo bonito de estos combates, que no hay agarrones y están todo el rato sometidos a un ritmo increíble. Mira qué gancho y qué croche. Qué dos manos preciosas. Y qué rápido se ha marchado Cristian ahí de la trayectoria. Nada, muy bien, muy bueno. La verdad que el combate, muy bien. No, la verdad es que ya te digo, tanto este contrario, Javier como Cristian, bueno, pues deleitaron a la gente que acudió aquí a esta polera cubierta de cueto, porque es un chaval que a mí particularmente me gusta. Me gusta el boxeo también cuando hay de vez en cuando algún caos, pero me gusta el boxeo inteligente, me gusta el boxeo cambiar manos e intentar llevarte las menos posibles. Bueno, en este caso, a mí Cristian es un boxeador que ya no me sorprende, ya son muchísimos años los que le veo boxear. Y como decía antes, bueno, pues con Manu, bueno, pues ver boxear al campeón de España actual, que es Cristian Torre, bueno, pues es una garantía. Sabes que nunca te va a defraudar, que siempre vas a ver un combate bonito, independientemente del contrario que tenga enfrente. Y bueno, al final lo que se trata es eso, de disfrutar de una buena velada. Y este es uno de los combates, más, digamos, más atrayentes que tenía esta velada de Cueto. La verdad que el primer asalto muy bueno, ¿eh? La verdad que había una intensidad por parte de ambos increíble. Hombre, las mejores manos obviamente las ha metido Cristian, y aparte que ha entrado en corto, ha cambiado dos, tres golpes y se ha marchado golpeando. Es que es el boxeo olímpico es lo que tiene. Entras golpeando, te marchas golpeando, pero rápidamente estás en el intercambio de manos continuamente. Es ritmo todo de combate. Mira lo que llevamos también de este segundo asalto, el ritmo que lleva. Fíjate cómo la has posicionado ahí, que sí, croche sí. Izquierda y se ha salido. Además, de la trayectoria. Es que te hace el juego de piernas ese, te mete la mano, se va para atrás y cuando vas a atacar tú, vuelve otra vez y te sorprende, como le ha sorprendido ahora a este buen púgil, Javier, del gimnasio este. En este caso le sacaba a Lopavós, el hombre que ya le conocemos aquí todo el mundo, y la verdad es que fíjate cómo le espera, pero es que la diferencia de categoría entre Cristian y este hombre, que es bueno, pero no llega a la altura del boxeador nuestro, del boxeador cántabro, ¿cómo le marca con esa derecha? Pues además, te da igual, te entra lo mismo con una izquierda que te entra una serie de golpes empezando con la derecha o con la izquierda, ¿eh? No tiene ningún problema, porque perfectamente siempre está sincronizado de brazos y piernas, y eso te permite entrar con cualquier mano. Sí, porque, como ha hecho ahí, que claro, le ha pillado el pugil vasco totalmente desposicionado, y encima Cristian se ha marchado golpeando con un croche y rápidamente se ha salido de lateral. Ha ido rápidamente y la ha recibido con dos ganchos al hígado, uno detrás de otro, seguidos, sin sacar apenas la derecha. No tiene ningún problema, fíjate, con contras, una y otra vez le intenta cerrar, como le mete atrás, le cierra para que tenga las cuerdas a la espalda el boxeador vasco. Es que además impone un ritmo que te saca al aire. Fíjate, todos esos golpes que le está metiendo abajo, aunque es un boxeador que no es un gran pegador, porque Cristian no es un gran pegador, es un estilista, por definirle de alguna manera, pero esos golpes una y otra vez que le está metiendo al hígado continuamente te sacan el aire, porque es que al final el boxeador vasco, cuando estaba en la esquina con Lopavós, decía, es que mete, mira, otra vez, mete, en este caso lo ha metido al flanco derecho. Además le están fijando más sí, de piernas ya al pugil vasco, y eso ya te va condicionando. Y aparte que Cristian, pues lo he dicho, que es que los tres asaltos que realiza, pues lo hace a la misma intensidad, no baja el ritmo en ninguno, aparte por la preparación que tiene él, que tiene una preparación increíble. Y aparte que es un boxeador que está en la selección también. Fíjate, le ha metido dos golpes arriba, estaba muy bien tapadito Javier, y de repente le ha metido el golpe abajo. O sea, te meto dos arriba para que te fijes las manos ahí, y te clavo el gancho de izquierda abajo para que baje las manos. Mira qué gancho más bonito ese de derecha. La verdad es que le desespera porque no sabe cómo quitársele de encima. Tiene que contragolpear, lógicamente, porque la categoría del boxeador vasco también es muy buena. Pero fíjate cómo lanza. Mira qué bien ahora ha entrado esa contra de Javier. Pero si te fijas, casi siempre lanza los golpes por fuera. Sin embargo, Cristian le está sorprendiendo porque le mete todos por dentro. Bueno, pues ahí tienen, como les digo, el gimnasio de Lopavós, que le veremos en más ocasiones. Aquí el hombre, el dueño de la heladería La Polar, gran sponsor también del mundo del boxeo, tanto con el gimnasio aquí en esta velada de Barquín como en las veladas de Daniel Rasilla. Es un hombre que está ligado siempre al mundo del boxeo, y bueno, pues desde aquí le mandamos un saludo desde sus cuerdas a este hombre, que es el gerente de la heladería La Polar. Bueno, pues entramos ya
en este tercer asalto. La verdad es que han sido dos asaltos preciosos por parte de los dos, muy limpios. Y como siempre, bueno, pues creemos las cartulinas van a favor perfectamente, los dos asaltos a favor de Cristian Torre. Y bueno, pues este asalto, pues es las mismas características, Cristian Torre siempre muy bien preparado, pisando adelante. Dominando, metiendo, bueno, el gancho con, ese que ha metido con la izquierda hace lo que le da la gana. No, pero ha metido un gancho y se marchaba Cristian, ha pegado un gancho golpeando. Fíjate, que le estaba metiendo un directo ahora, mientras hablabas tú, le ha metido un directo y cuando se retiraba el boxeador le ha metido un croche casi sin volver la mano a la guardia otra vez, o sea, le ha metido el directo y de repente le ha metido el croche, mira, no tiene ningún problema. Y que rápidamente, es que no se va del sitio, es que es media cintura, pero se queda en el mismo sitio y rápidamente contragolpea, pero parece que le deja fuera de distancia, con esa media cintura. Te mete toda la gama de golpes que puede haber en el mundo del boxeo y es bonito, porque a veces, bueno, pues hay muchos boxeadores que se hacen afijos a un golpe, se tiran todo el combate haciendo lo mismo, este hombre no, este es un hombre que lo mismo te mete una contra, que te mete un croche, que te mete un gancho, que te mete cualquier cosa, ¿sabes? Sí. Un directo, o sea, no tiene ningún problema y eso es lo bonito. Y además, lo que te digo, está tan bien sincronizado de piernas y manos que nunca está desestabilizado. Sí. Y eso es lo bueno de una persona, cuando lleva esa simetría de manos y piernas. Y tiene buena guardia también, ¿eh? Lleva una guardia muy buena, muy bien cerrada y la cintura que tiene y todo en general. Tú fíjate dónde está metido, él se pone con la guardia pero está encima del boxeador, es lo que decíamos antes, que no aduce. Por ejemplo, este Damián está muy lejos del boxeador con la envergadura que tiene. Mira dónde está Cristian, está en la corta, está cerrado de guardia pero está encima del boxeador casi cabeza con cabeza, y el dominio de Cristian pues se nota, El está dominando el combate, vamos, desde el primer asalto. Las mejores manos y la contundencia todas las está llevando Cristian. El boxeador vasco se le ve, que tiene que sacar manos lógicamente, pero se le ve ya más entregado. Sabe que cada vez que saca las manos, bueno, pues le sorprende. Pero lógicamente está haciendo un combate muy digno. Es un buen boxeador y, bueno, pues tiene que vender cara a la derrota. Tiene que plantarle cara a este boxeador, pero sabe que es muy superior técnicamente a él. Mira cómo le ha metido esas manos por fuera y cómo le ha contestado por dentro Cristian. Y eso es importante. Mira, es que se le está mirando cara con cara. Están saliendo y rápidamente le ha metido un gancho al hígado. Fíjate, como es un continuo martilleo. Es un sin vivir, como dice mucho. Porque es que no te deja, no te da tregua. Mira cómo lanza esos golpes ya por fuera. La verdad es que, como le hemos visto, cómo sopla. El boxeador cuando ha metido esa mano. Además, que Cristian le ha castigado mucho abajo. Claro. Y eso, mira, te va facultando. Yo estaba justo en esta velada, justo donde está el preparador, ahí a mano derecha, y bueno, pues le veía los gestos. Yo me fijo muchísimo en los gestos de los boxeadores cuando llegan a las esquinas, dicen muchas cosas. Cuando el boxeador llega a la esquina, las caras que pone y todo eso. Yo estaba justo detrás de este hombre de gafas que ven, bueno, pues ahí a la derecha. Entonces, bueno, pues estaba viendo todos los comentarios de todos los boxeadores. No hay discusión ninguna, la verdad que no. El combate le ha ganado más que medio por todos los puntos del mundo Cristian, ha sido un digno rival este hombre. Pero la verdad es que a estas alturas encontrarle un rival que le haga frente a Cristian, pues, como no te vayas a Kelvin de las Nieves o alguno de estos, claro, que están en la selección nacional, pues no creo que haya boxeadores que... Bueno, pues aquí vemos ya el combate de fondo. El combate que enfrentaba a este hombre, a Reinel, Rafa, de Vizcaya, Reinel, enfrentado a este chaval, vamos a decirle, a este chavaluco, muy guapo, muy bien arreglado, se había cortado el pelo, a Sergio García, ahí tenemos, con su preparador, con Víctor Iglesias, y también le voy a mandar un saludo, fíjate, una chica, la hija de Víctor Iglesias, Lourdes, que es una fanática del programa, lo ve mucho. Pues Lourdes, te mandamos desde aquí un saludo, porque también estuvo viendo esta velada ahí a pie de ring, y es una chavala que la encanta el boxeo, ¿sabes? Así que Lourdes, un saludo de 16 cuerdas, tanto de Rafa como mío. Bueno, pues fíjate, Rafa, la envergadura de la preparación física del vasco, están finos los dos. Muy finos, sí. Y vamos a ver a este chaval, ya digo, que conviene que le vayan viendo, porque la verdad es que está sorprendiendo a mucha gente, cada vez menos sorprende, porque lógicamente las facultades se le están viendo cada vez más. Es un boxeador chaval muy serio, lleva muy pocas peleas, está haciendo ya unos combates preciosos en el campo neoprofesional, y además fíjate cómo, qué pausado está. Me gustó este primer asalto, fíjate cómo ha metido ahí abajo,
muy bien esa guardia y esos ganchos que mete con secos ya, con seriedad. Ya no tiene nada que ver esto con el boxeo amateur. Y es un chaval que, ya te digo, a poco que se le cuide, a poco que se le lleve bien, bueno, pues la verdad es que va a dar muchos, muchos triunfos a Cantabria y a Torrelavega, porque es el púgil de Torrelavega, tiene muchísimos seguidores. Mira qué bonito esos directos de izquierda. Carga el brazo, carga el hombro. Mira qué crochet te ha metido ahora de izquierda Reinel, porque es un boxeador, ojo, con el boxeador vasco. El vasco va daño, muy bien posicionado, y tiene muy bien cerrada la guardia. Lo que pasa es que, Sergio tiene más envergadura. Sergio es el que está imponiendo el ritmo de combate. Y luego que es un púgil que pega muchísimo abajo, Combina muy bien abajo y arriba y eso... Y aparte que lleva la iniciativa al combate. Quiero que estudies ese directo de izquierda. Mira, Rafa, mira cómo flexiona esa pierna ahí, con qué rapidez y cómo carga el hombro cuando mete. Y rápidamente cómo está esa amartillada, engatillada, esa derecha, para intentar sorprenderles con ganchos, con contras. Pisa muy bien el ring. Mira cómo no se ceba abajo, ahí. Ha vuelto a meter otra manita ahí abajo. Está haciendo un combate, ya te digo, bien plantadito, con seriedad. Fíjate el vasco cómo intenta ir jugar sus opciones. Ojo con el boxeador vasco, ya te digo. Mira qué bien ese directo. Y ahora ese directo de izquierda por parte también del boxeador vasco. Pero cómo está llevando muy bien el ritmo de la pelea. Es un boxeador que está muy bien preparado, Sergio. Y bueno, la verdad es que a mí este primer asalto disfruté como un enano con él. Porque la verdad es que me gusta ver los progresos que está haciendo. Y además, boxeando, porque hay que tener esa tranquilidad para hacer eso que está haciendo ahora, con los pocos combates que lleva, y estamos hablando ya de un campo neoprofesional enfrentado a gente ya con muchísimas peleas. ¿No? Y los tiempos, que los lleva muy bien él en el combate. Mira qué gancho, más bonito, precioso, de libro. Mira qué bien ha hecho ahora. Mete ese directo de izquierda seco, porque es un directo de izquierda seco, y cómo rápidamente bascula el tronco hacia atrás para dejarle fuera de distancia. Ya ese... Mira cómo cambia de pierna, cómo se ha girado de un lado a otro. Y bueno, la verdad es que me encanta cómo está boxeando el boxeador. El púgil vasco también es fuerte, ¿eh? No. El púgil vasco le es para hacer de trabajar bien, ¿eh? No nos engañemos, es duro, el púgil vasco es un boxeador bueno. Lo que pasa que es que cuando ha salido, de repente se encuentra un niño delante, pero en cuanto suena la campana se ha encontrado con 3-4 manos, de ellas dos ganchos preciosos, y ha dicho, bueno, pero ¿qué es esto que tengo delante? Y entonces lo que ha cogido ahora es, mira qué bien ha entrado ahora el gancho de Reinel, lo que ha hecho el boxeador vasco ha dicho, hostia, hay que parar aquí, que leches. Que vaya ritmo que lleva, que me va a apabullar entero aquí. Eso ha pasado también, bueno, pues en la velada anterior, en la que peleó con Gonzalo Vitoria, un hombre con, como habíamos hablado, con casi 80 y tantas peleas o más, Y de repente te encuentras que te miras y te tienen una cara de un niño, pero de repente cuando te vas a cruzar las primeras manos con él te das cuenta que no, que lo que tienes delante, olvídate de la cara, porque este no es ningún niño. Claro. Este es como Bill el niño, que se les cepillaba a todos de entrada, ¿no? Claro. Tenía cara de niño, pero lo que tenía en las manos pues no era de niño. Y en este caso, Sergio, la verdad es que, y además que tiene un boxeo muy bonito, domina muy bien. Puntea muy bien con la izquierda, que eso es muy importante en el boxeo, que está continuamente con ese directo de izquierda y que golpea tanto abajo como arriba. Mira, a mí me gusta cuando mete ese directo y rápidamente bascula el tronco hacia atrás. Mira qué bien ahí, bien tapado. Sí, porque el pugil vasco también boxea muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que los dos son tan buenos que... Y mira qué manos mete, y mete manos por dentro. Lo que pasa es que, claro, mira qué bonito ese uppercut que ha metido hacia arriba y le ha levantado literalmente la cara. Está haciendo un combate muy inteligente, Sergio. Mira que son combates buenísimos. Mete ahí esa mano. Mira, esa contra descendente que le ha metido, si le llega a coger la mandíbula al boxeador vasco, se va abajo, ¿eh? Sí, eso seguro. No, fíjate que croches ahora. Cuidado con saliendo, esos croches del boxeador vasco, que le ha estallado perfectamente en la mandíbula de Sergio. Ojo, que además es un púgil que las toma, ¿eh? Sergio. Y además lo bonito que me está gustando este combate porque llevan un ritmo los dos increíble. Y es que aparte que Sergio lleva la iniciativa, pero el púgil vasco no se guarda tampoco ningún golpe. También no tiene problemas en casa en la corta distancia con Sergio y cambiar golpes. Fíjate qué croche y qué contra ahí de Sergio. Es que le está sometiendo a un ritmo y a un castigo increíble. Sí, a mí me ha demostrado, mira qué gancho, cómo le ha levantado Sergio ahora con ese gancho precioso y ese directo de izquierda. Y me lo ha demostrado en este segundo asalto, a mí me ha demostrado que encaja, porque la verdad es que ha habido golpes fortísimos por parte de Reinel y se los ha tragado sin pestañear, y vamos, es que no ha dado un paso atrás. Y mira, uno de los datos
que dijo uno de los contrarios de él, dice, es que cuando le pegas no cierra los ojos, y cuando un boxeador le pegas y no cierra los ojos, es que es un auténtico killer, como se suele decir, ¿no? Y Sergio ahí le tiene bien plantado, intentando meter sus golpes, es como una locomotora, tranquilito, eso sí, lo que está haciendo ahora en este combate, mira ahí cómo le ha entrado ese crochet de Reynel. Vaya contra otro crochet de Reynel, pero le ha metido... Sí. Ese crochet era peligroso, ¿eh? Ah, es que aquí en esta fase de este segundo asalto, yo pensé que se iba a levantar una batalla campal, porque se estuvieron cambiando manos durísimas por parte de los dos boxeadores. Aquí no están oyendo ustedes los golpes, pues yo que estaba abajo del ring, sonaban como auténtica dinamita, pero como Sergio, fíjate cómo le ha metido ahí el brazo abajo al hígado, y cómo rápidamente contragolpea, no le da tregua. No. Y bueno, para mi gusto, lo que estaba haciendo es que estaba intercambiando golpe por golpe, pero bueno, estaba sabiendo guardar bien la ropa, como vulgarmente se suele decir, pero hay que tener cuidado, ya te digo, en esos intercambios de golpes, porque en uno de esos, yo he estado viendo la crónica que mandaron, no sé quién la han mandado, a la crónica de Hispavox, mandaron los resultados de la verdad, no sé si ha sido alguien del Barquín o no sé dónde, y ponía efectivamente que en este segundo asalto hubo cambios de manos que podía haber sido cualquiera de los dos a la lona. Es que ese crochet izquierdo que ha lanzado Reynel era peligrosísimo, sí. Pero te bueno, has posicionado algo y te lo han mandado a la lona. El asalto ha sido, independientemente de los golpes que se ha mandado, ha sido para Sergio García, se ha apuntado los dos, tanto el primero como el segundo, pero bueno, ha ido en intercambios de manos peligrosos, pero bueno, también esto es boxeo y hay que intentar jugársela. Vamos ya con este tercer asalto. Como siempre, bien tapadito, llevando bien el ritmo del combate, que le gusta a Sergio llevar ese pasito adelante. No es un boxeador que le guste mucho ir hacia atrás, sí sabe pararse, pero le gusta más, bueno, pues dominar, llevar el ritmo él, dosificarse. Y estamos viendo cómo ese directo de izquierda frena ahí una y otra vez ahí a Reynel. Muy bien, ¿no? Y ahí coge el vasco. Mira qué bien ahora cómo lanza, le ha llegado esa contra de derecha. Mira qué bonito cómo le ha metido esa izquierda en corto, porque mira, otra vez le está martilleando con esa izquierda. Sergio ha llegado García, también, el púgil vasco. Es que el púgil vasco era un púgil serio, no era ninguna perita en dulce, ya te lo digo yo que no. Era un boxeador que hacía muchísimo daño. Ya te digo que Sergio es una persona que las debe de tomar muy bien, porque los golpes, yo estaba ahí a pie de ring, y sonaron cuando entraron algunos de los del boxeador vasco, y nada, ya te digo, ahí le tienes. No, el púgil vasco en corto es muy peligroso. Sí, mira qué gancho le acaba de meter ahora Sergio por dentro, cómo le ha dejado clavado de piernas. Mira cómo se le prepara, parece que le está poniendo ahí en el punto de mira para rematarle. Ya está más fijado de piernas el púgil vasco. Es que se está llevando muchísimas manos. El castigo ya le está notando, ya le está pasando factura ya. Yo te aseguro que la cabeza del boxeador vasco en este momento no está al 100%. Mira qué cambio le acaba de hacer ahora con Sergio. Eran manos y Sergio durísimas. Que no baja el ritmo. No, Sergio sigue manteniendo el mismo ritmo que el primer asalto, y sin embargo el vasco ya ha bajado el ritmo, porque es que se le ve que está cansado y que los golpes le están pasando factura. Otra vez como le ha levantado la cabeza, y son ganchos que están entrando muy duros a la mandíbula del boxeador, de este boxeador vasco, Reynel. Está fijado de piernas. En este momento la cabeza del boxeador vasco es un sonajero, porque le han entrado golpes durísimos y está mucho mejor Sergio que el boxeador vasco. Pero ojo, que ya te digo, una y otra vez le está metiendo. Mira qué bien ese gancho de izquierda. Ahora le ha contestado con la... Mira qué gancho. Ese gancho ha sido terror. Mira qué mano. Esa mano es de KO. Sí, está desposicionado totalmente. Está caído, ¿no? Está que se cae. Si Berto le deja, se va al suelo, porque la verdad es que es uno de los peores... El KO de pie. Es uno de los peores. Porque no has caído y te siguen golpeando. Te siguen golpeando, y además es que estás ahí arriba. Está pasándolo realmente mal, porque lo está pasando realmente mal. Está cao de pies, y eso les ha pasado a muchos boxeadores. Que además es como no esté el árbitro un poco vivo. Fíjate, vamos a verlo. Las repeticiones, que aquí se ha recreado, y hay que agradecérselo a nuestro realizador, a José, porque la verdad es que me dice, mira qué gancho a cámara lenta. Ahora es en el siguiente golpe, ahora, cuando vuelven a cruzar. Mira eso, eso le estalla como además un misil. Además descendente. Ahí ya le mira, y esa, bueno, la primera le estalla como un misil. Otra vez aquí, más cerca todavía. Nos hemos regocijado en estas imágenes para que Sergio vea lo que hizo, y tanto su preparador. Además descendente, el golpe. Y la verdad es que
Y Berto muy bien parado, ¿eh? Esto Berto es un regalo, Ibáñez, ¿eh? Un regalo de José para los boxeadores del Cron, para que se recreen. La verdad es que me ha dicho, vamos a hacer esto para que vea perfectamente cuáles han sido los golpes. Desde aquí solo agradecemos a José por esa labor que nos ha mandado, porque a nosotros nos facilita muchísimo el tema. Ahí tienen a Víctor Iglesias, su preparador, y la verdad desde aquí mandarle un saludo porque, porque la verdad es que tiene ahí, de momento, si lo saben llevar, una joya ahí entre las manos, un diamante, porque hay que pulir y hay que tallar, y lo está llevando muy bien, y la verdad es que poco a poco la victoria ha sido contundente. Ojo, sí, sí, con este chaval, acuérdense que la velada del día 17 le van a poder ver ustedes enfrentado también en el campo neoprofesional a Israel Mella, un boxeador buenísimo de Asturias y que no tiene desperdicio. No, no, y el pugil vasco ahí, he visto las imágenes, que se ha levantado para recibir el veredicto, y se la ha levantado, pero se veía que estaba KO, que ya habían pasado unos minutos, pero que es que el KO ha sido fulminante. Y la actuación de Berto Ibáñez es buenísima, porque sí, la para en el momento idóneo, o sea, es que ha llegado esa contra descendente y lo ha visto que, vamos, que es que en la cara del boxeador lo habrá visto Berto que estaba tocado, que estaba KO de pie, y rápidamente la actuación del árbitro ha sido la correcta, porque el KO de pie, lo que dice, son muy peligrosos, porque no, es que estás KO, pero te has quedado de pie, o sea, no te has caído. Estás con el piloto automático, como se dice vulgarmente, con el piloto automático. La primera mano, ya le había metido algunos ganchos terroríficos muy buenos. Ya en el primer asalto se prodigó con dos ganchos ahí muy bonitos. En el segundo asalto también, pero en este tercer asalto le metió dos ganchos que le han levantado la mandíbula literalmente hacia arriba. Y luego esa contra, que la hemos visto a cámara lenta, como les digo, no me canso de darle las gracias a José por pasarnos así esas imágenes a cámara lenta, porque se ven perfectamente la contundencia de los golpes, que a veces, bueno, pues con la rapidez de la cámara uno se pierde detalles. Y bueno, hemos visto, y él le habrá gustado ver esa mano contundente, esa derecha, que le explota, como digo yo, como un misil, y de repente, además, le deja la cabeza justo ladeada para que le vuelva otra vez con otra contra. Y bueno, la intervención de Alberto Ibáñez ahí, él no sabe absolutamente dónde está. De hecho, después le coge Berto Ibáñez y le tiene, como le ven ustedes, sujeto por los brazos, porque si se quita, se cae literalmente al suelo. Luego en la siguiente imagen nos cogen al boxeador, a Sergio García, durante un rato, y nos perdemos la parte en la que el preparador del gimnasio Lopavós sale a ayudar a Alberto Ibáñez, y entre los dos, poco a poco, y el boxeador yendo lateral, paso lateral, no va de frente, pasos laterales le llevan hasta que le sientan al ring. Para que se hagan ustedes la idea del KO que ha metido este hombre Sergio García, ya te digo que ha sido un combate fulminante, precioso. Sí, sí, no, no, muy bonito, y aparte que es que Sergio, los tres asaltos que han disputado, ha llevado el mismo ritmo los tres asaltos, no ha parado, y además continuamente golpeando abajo y arriba, y la verdad que el boxeador vasco ya en el tercer asalto ya le he visto que estaba muy fijado de piernas, ya se quedaba mucho en la corta distancia y recibía muchos golpes de Sergio. La verdad que Sergio, pues lo que dice es que como los combates que lleva, va muy bien, la carrera la están llevando perfectamente, Víctor la está llevando muy bien, yo por mi parte también darle la enhorabuena siempre a Víctor, porque le está llevando la carrera muy bien, y Sergio, pues con los combates que lleva y lo joven que es, pues de momento lleva una carrera buenísima, y este combate me ha gustado mucho, porque al pugil vasco era duro, se le veía peligroso, ha llegado con golpes contundentes a Sergio también, y se lo ha puesto difícil, y el mérito que tiene la victoria de Sergio. Bueno, pues tiene el mérito la victoria de Sergio, y tiene por dos razones. Estamos hablando aquí de que la carrera de Sergio está siendo muy bien llevada, pero quiero que no se lleven a error. No quiere decir que se esté siendo bien llevada porque esté peleando con púgiles que son unos paquetes. El anterior combate peleó con Gonzalo Vitoria, una persona que, como les digo, tiene 94 combates, ahí no hay nada que decir. Y sin embargo, hizo una pelea preciosa, y este otro boxeador que ha peleado ahora, este Reinel, también tiene una carrera amateur bastante dilatada. Bien, pues todavía el boxeador que le van a meter la próxima semana, ese día 17, Israel Mella, del gimnasio Tíbet de Asturias, es otro grandísimo boxeador, lleva muchísimas peleas de amateur, o sea que cuando decimos está siendo la carrera muy bien llevada, sí, está siendo muy bien llevada, pero ojo, que los boxeadores que le están poniendo en neoprofesionales le sacan, bueno, pues no solo le duplican, sino que le sacan años luz en cuanto a combates. No así, hay que dejarlo muy claro, en cuanto a técnica y en cuanto a calidad. Por supuesto, estoy de acuerdo totalmente con todo lo que has dicho, Rafa. Bueno, pues Rafa, nos tenemos que marchar. No me quiero marchar, lo primero, antes de que mi compañero Rafa se despida, recordarles que ese día 17 de diciembre, no se olviden, a las 7 de la tarde,
una hora poco habitual, pero bueno, ya les he dicho que es por los motivos estos de las agendas de Navidad, están muy cercanos esas fiestas de Nochebuena. Bueno, pues el día 17 de diciembre a las 7 de la tarde en el pabellón Pedro Velarde vamos a tener una espectacular velada, un combate de cadete, tres combates amateur, un nuevo combate más de este hombre que acaban de ver, esta sensación, Sergio García, enfrentado a Israel Mella del gimnasio Tibe de Asturias, y el combate de fondo, ese Daniel Rasilla, Eloy Iglesias, bueno, que no va a dejar a nadie boquiabierto. No, es verdad que el combate, tanto el de semifondo, el de Sergio García, promete mucho, y ya pues el combate de fondo, pues eso, el actual campeón de España del peso superligero, pues Daniel La Cobra Rasilla, el número uno de España, contra el número tres, Eloy Iglesias, que va a venir a darlo todo, y va a ser un combate muy igualado porque Daniel Rasilla es más veterano, pero Eloy Iglesias tiene muy buena cintura y ha peleado con gente buena también. Y bueno, va a ser un combate que merece la pena y que tienen que ir la gente y asistir a la velada. Bueno, pues además de eso, no se olviden, todos los que queráis asistir a la velada, acordaros de ese sorteo de las entradas. Os repito la pregunta, simplemente nos tenéis que decir fecha, lugar y hora donde se celebra esa velada del día 17. Ya sabéis que hay 20 entradas repartidas en 10 lotes de dos entradas para que vayáis con un amigo, con una pareja, con el que queráis a disfrutar de esa velada. Y ya os digo que vais a disfrutar de lo lindo porque son combates muy buenos. El combate de semifondo va a ser espectacular y el combate de fondo buenísimo. Así que Rafa, Yo por mi parte, Rafa, pues como siempre, de despedirme de todos nuestros telespectadores de 16 cuerdas y que les haya gustado nuestro programa de hoy y emplazarles a la próxima semana. Muy buenas noches. Bueno, pues ya sabéis, se me ha olvidado deciros, todas esas respuestas nos las mandáis a programa16cuerdas@hotmail.com. Y ya sabéis que entre todos los que acertéis, pues sortearemos esas entradas. Esperamos que, como siempre, hayáis disfrutado, los que estéis de puente, que sigáis disfrutando. Nosotros os esperamos aquí la próxima semana, aquí en 16 cuerdas, y como siempre os digo, hasta siempre. No, acá lo creo. Vamos, güey. La Tigresa.
Que las emergencias pueden ser imprevisibles, pero responder a ellas nunca puede ser improvisado. I'm not looking for love.